Boca, aunque el arquero Luchetti había pisado delante de la raya cuando remató Montenegro ese penal. Terminó en un escándalo, los mexicanos se sintieron robados y River pasó a la cuarto de final, a la próxima ronda, a esperar al Cruzeiro o al Cali. Sí, sí, definiciones polémicas. Sea la de Santos apretadísima, cuanto esta de River, como siendo una metáfora litúrgica. Como si en la Toyota Libertadores más de un santo en el altar no puede haber. Ya está el santo de San Pablo. Empezó el partido, mi querido Tano, televidente de Fox. Un placer estar junto a ustedes en esta jornada de martes, cerrando dos partidos de gran criterio, con antecedentes de dinámica en el final, casi de infarto. Santos ganó por los penales y River también. Ahora juega el América de amarillo a la izquierda de vuestras pantallas frente al azulado. El equipo del Sao Caetano está devolviéndolo el fondo. Pablito Roche que la saca con 3 atrás el América. De local jugó con 5 contra los, digo, de visitante. Anticipo de Roche, la tira al medio, le va quedando la pelota para Fabio Santos. Le va quedando finalmente para Warley. El remate a las manos de Ríos. Aparece Antonio Banderas que reemplaza al pibe Ochoa. Vuelve el arquero titular de todas las épocas del América, Tano. Atención que América ya conoce sin sabores por parte de Sao Caetano. Lo eliminó. Y no me estoy refiriendo al partido de la semana pasada, sino a una edición anterior, cuando América soñaba ser rival de Olimpia, y el rival fue, cuando vemos la infracción sobre Navia. De Diniño, del sur. Por parte de Diniño. Decíamos, ya lo eliminó una vez el Sao Caetano. Cuando fue campeón Olimpia hace 2 años. La pelota que va buscando el área, arriba del ángulo de Silvio Ruiz. Hay saque desde la valla para el azulado. Todo perfecto con la imagen del colombiano Ruiz. Sacará el portero con muchísimo público en el Estadio Azteca. Allí en la calle Toro. Un estadio magnífico. 110.000 espectadores cuando el aforo está completo. Por lo que observamos en las tribunas, debe estar en 70.000. Más o menos. Un número más que destacable, claro. Para Distrito, una megápolis de más de 20 millones de habitantes, es casi una aguja en un pajar, ¿no? Pero bueno, habitantes sobran y espectadores abundan, ¿por qué no? Mineiro que peleaba con el chileno Rojas, le cometen falta en el fondo, le pegará Pablo Roche que está como libre. La tira Roche a la mitad de la cancha, espera Frankie Oviedo, allí va arrancando Oviedo, la tira muy larga. Ahí saque lateral para el equipo del azulado, 2 minutos y pico, 0-0 estamos por Fox en vivo junto al Tano Fassini. Luego de la victoria de Santos de penal, que pinta tiene Anthony Quinn hoy, Benacker, está terrible el holandés. Yo lo veo tensionado al míster. Duro el hombre. Lo veo almidonado, don Juan. La pelota que va recorriendo para dársela a Rochen de cabeza se la cede finalmente Davino al portero Río. Va a salir Antonio Banderas, la va a tirar arriba sin hacer bandera, busca a Pablo Roche que juega sobre la derecha. Rojas en la izquierda y como central Davino, los 3 que tiene atrás en América. Por aquí arranca Germán Villa, se la juega a la mitad de la cancha siempre para Mendoza. Se frena Mendoza, lo espera Pablo Roche, se la sirve a Davino, le cuesta arrancar a la América, que si no hace un gol, lo va a los penales. Si hace 2 goles de ventaja, pasará a los cuartos para enfrentar a Boca o al Sporting. Mañana se define esa llave en la Bombonera, partido que tendrá Fox 7 de la tarde. Después estará el turno de central en el Estadio Morumbí frente al São Paulo, 21:30 en vivo por Fox. Y el jueves nos iremos a Montevideo para Táchira frente a Nacional y los partidos que restan con el Caldas, Barcelona y también el partido en el Belo Horizonte para el Cruzeiro frente al Deportivo Calitano. Cuando la rompe en un costado finalmente Germán Villa, se la dejaba Mendoza. Dejan correr en el centro para que venga Pavel Pardo, va a probar Pavel Pardo de zurda. ¡Afuera! Apenas afuera el remate de Pavel, no llegaba el arquero y capitán Luis Silvio. Se enoja Silvio Luis. No me dejen asesinar por parte de Pavel Pardo, que le pega muy bien. Vemos la preventiva. Perdóneme, yo lo metí en el baile. Fue Germán Villa, disculpen. Por parte de Silvio Luis. El orden de los factores no altera el producto. No dejen venir a nadie con tanta libertad. Para el caso, tácticamente, es la misma ecuación. Ahí vamos. No podía en la mitad Villa, la recuperaba por un costado en el global, gana 2-1 el Sao Caetano porque estamos 0-0 ahora, va arrancando por la derecha siempre el jugador Castro. Se pierde afuera cuando cortaba Camilo Gilberto, ahí lateral que hará Triguiño, otro zurdo que juega por la izquierda en Sao Caetano, Tano. El América para en la cancha un 3-4-1-2, sacando gente por afuera, jugando con Oviedo muy suelto y en la intención, moviendo mucho a Blanco y Navia arriba. Sao Caetano está con un 4-4-1-1, Werley a media agua, Carvalho arriba,
Mineiro que se desprende, aquí lo tiene sobre la derecha. Mineiro que viene al centro, no puede dominar la pelota. Pavel Pardo le movía la pelota, pero no había falta de Mendoza y arranca el América. Porque se vino Cuauhtémoc, que arrancó Cuauhtémoc y lo va a encarar a Serginio. Se frenó Cuauhtémoc. Por la derecha vino Reinaldo Navia. Allí estaba Mendoza. Navia de punta pivoteando el centro que vendrá con Pavel Pardo. Ahora sí. Arranca Castro, saque si quiere ganar, sacó Gilberto de frente a la pelota, Reinaldo Navia se la jugó para él, devolvía el central Dininho, arrancaba siempre por el costado izquierdo Mendoza, por afuera Pardo, el centro para Reinaldo, la paró con la mano, piden penal, para mí es mano del chileno, cuando sacaba finalmente la pelota Anderson Lima, ni una cosa ni otra, está corriendo Warner cuando saca del fondo Rochin para dejársela a Mendoza. Aquí la tenemos. Nada, dice el señor Ruiz. Mano de Navia. Nada, dice el señor Ruiz. Y no tiene por qué verla, ¿eh? No, no la vi. No la puede ver por su ubicación, Juan. La maneja Gilberto, la saca afuera sobre la derecha para que arranque siempre el futbolista. Gustavo. Las repeticiones son un condimento extra de la televisión que le entregamos a usted. El partido en sí lo observa y lo dirige el árbitro en la cancha. Usted tiene razón. Lo demás es cartao pintado, ¿eh? Triguiño. Va subiendo desde un costado Gustavo. La tiraron para Triguiño, estaba devolviendo permanentemente en ese costado Mendoza, número 21, que juega en la banda izquierda. Vamos a ver la jugada. La tenemos de nuevo. Sí, fue en el pecho. Para mí es pecho. Podía Marcelo Matos y la reventaba. El ángulo te dice que al estar más cerca de la pelota del brazo izquierdo, parece que lo hubiese acomodado con todo con el brazo izquierdo. Si el América gana por un gol, habrá tiro del punto del penal. Cualquier otro resultado a favor del América será pase directo a cuarto. Cualquier resultado de empate o de victoria, obviamente, pasará el Sao Caetano. Se vino a toda marcha sobre la banda derecha para arrancar el futbolista Pavel Pardo. No podía Cuauhtémoc Blanco. Estaba despejando Dininho. Tocaba Serginho. Hacia atrás la va derivando el jugador Fabio Santos. Le queda para el zurdo Serginho. La tira afuera por la presión que mete el América y saque de costado. Más de 70.000 almas para ver en el Azteca. El América 0 y 0 frente al Sao Caetano. Por abajo siempre la juega Pavel Pardo. Entra y sale siempre Reinaldo Navia, el chileno. Incursiona por un costado el jugador Castro. Germán Villa siempre por afuera. Insiste Villa, busca la descarga en Cuauhtémoc. Se vino Cuauhtémoc. Hacia la Cuauhtemini. Allí está el eficaz Cuauhtémoc. Marca el central el capitán Serginho. Ganaba Gilberto. Lo va a tumbar Germán Villa, se come el caño, pasa Gilberto. La juega por abajo, la regaló, devuelve la pelota, bien parado Davino. Otra vez, para sacarla Cuauhtémoc. Quedó dolorido, creo que fue Germán Villa. Aparece Duilio Davino, el central. La anterior de Cuauhtémoc. El roce con Fabrizio Carvalho. Creo una acción involuntaria. La pierna pasa como una guadaña. Que siga nomás porque la gana Navia buscando la falta. Se vino Reinaldo. Navia apenas afuera. No fue falta ni de Navia ni del central que lo marca, que es Dininho. Pateó el chileno apenas afuera. Rapidito Navia, ¿eh? Ejecuta cuando más le duele un defensor a la salida de una gambeta. Vemos de vuelta la de Fabrizio Carvalho y Cuauhtémoc Blanco. El arquero sobre la salida de la gambeta, por lo general, no ve ni la pierna ni la trayectoria posible de la pelota. Partido que importa y también le importa a Boca y al Cristal, al entrenador Valencia, al señor Carlitos Bianchi, que está en la concentración mirando el partido con el Totti Vecchio. Pelota de zurda de Silvio Luis. Anticipo de Davino. Sacaba Dininho. Espera en el costado izquierdo siempre el futbolista Triguiño, un zurdo que es idéntico a Gilberto en la banda izquierda para el Sao Caetano, atacando por ese costado. Saque de banda que ya se vino con el futbolista Rojas, el murciélago que tiró hacia atrás para dársela a Pavel Pardo, otra vez para insistir con Rochen. Aprieta bien en el medio en estos primeros minutos el Sao Caetano. Le cede este tercio de campo y ahí empieza a tomar ahora. En zona. Dininho arriba. De Blanco. Disculpe que yo le relate alguna jugada, ¿no? Usted es el sabio. No. Quiere que aprenda, escucha el Tano. Ese es el chingle que hemos impuesto aquí. Quiere aprender, escucha el Tano, es fácil. Devolvía al central Dininho. La baja el otro central que es Davino. La juegan por una banda con Mendoza, insiste con Davino, Roche más atrás. Esperaba Rojas en un costado. Siempre Frankie Oviedo, se va el colombiano. Falta contra Blanco, Pito Ruiz.
Lanzó la banda izquierda Oviedo, la tira por una banda simplemente Anderson Lima y saque de costado para el América. Uy, ahora la bajó Mendoza, la esperaba con Oviedo, espera el centro para que coloque el envío Cuauhtémoc, le va a pegar Cuauhtémoc. Blanco. Ese es Blanco. Se apuró, no tiene amigos. Se apuró Blanco. Estaba Navia en el otro palo. Navia levantó los brazos. Navia estaba en fuera de juego. Blanco no lo vio. Blanco hizo caso omiso. Miren una jugada. Cuántas excepciones. Cuántas interpretaciones. Creo que estaba el Lolo Jiménez, el jugador argentino que recientemente fue incorporado para jugar este tramo de la Copa Toyota Libertadores en el América. Él y Roche fueron las dos incorporaciones más salientes que ha tenido el equipo de Leogenal. Hubo plancha de Germán Villa. Sí, está Lolo Jiménez con el 6. También está el argentino Castillo. Salinas. Y el futbolista José Alfredo González. Castillo supo ser titular en este equipo. El año pasado. Sobre todo con Manuel Lapuente. Magnífica imagen de la majestuosidad del Azteca. Allí fue campeón Argentina en el 86, la gran final con el Alemán. Ahí fue campeón, ahí se le ganó a Bélgica. Ahí se le ganó a Inglaterra. Exactamente. Ataca Blanco, le queda para Germán Villa, va a colocar el centro. Sube Navia, la baja Navia, Oviedo. De frente el remate de Pardo arriba del ángulo. Pavel Pardo pateó mal, sí, el capitán. Peligroso que Oviedo pueda bajar esa pelota para la llegada de un hombre como Pavel Pardo, que tiene muy buen remate. Bueno, el Super Domingo de Fox Sports, el que se viene, ya que ganó River y Boca quizá haga lo propio mañana contra el Sporting, ¿o no? A las 11 Fox Sports Noticias, todo teniendo en cuenta el gran clásico de la Bombonera el domingo para toda América. A las 12 la última palabra con el señor miembro de Primera Edición, cuando ataca Oviedo. Se vino Oviedo, lo va a marcar Marcelo Mato, se va hasta el fondo, pisa el área, llegaba Pavel Pardo y la va sacando finalmente Gilberto. A las 13, minuto 0. A las 15 para la Argentina estaremos con Germán Pavlovsky haciendo este clásico que es minuto a minuto, la cabina de la fantasía. Para el resto de América el clásico, para Argentina minuto a minuto. A las 5 de la tarde, minuto 90 con Barque. A las 7 de la tarde con Niembro otra vez, la última palabra. A las 21 Fox por Noticias y a las 0 la última palabra, tercera edición. 14 cámaras móviles en las concentraciones, gran despliegue periodístico. El superclásico del fútbol argentino se juega en Fox Sports, no en otro lado, ¿no? Navia que llega tarde al balón, Mineiro que sale a buscarlo, no hay voluntad de golpe, simplemente un choque casual entre ambos. Cuidado que Navia está picando casi en línea, Cuidado con este pequeño paso adelante. Allí está Ramalho, entrenador del Sao Caetano, apenas quedó inhabilitado Navia, porque pegó tarde el paso de Inigo. Cuidado para Sao Caetano. Tu línea te fracasa en este menester y le vas a cantar a Jorge Negrete. Pues que venga, mándelo. Sacaba de cabeza finalmente Castro. La devolvía Gilberto. Aparece Triguiño, el otro pelado. Va, en este caso no es a Negrete, es a Vinicius de Moraes. Claro. Porque la chica lo está tirando. Equipo de Brasil. Sao Caetano, ¿no? Vino con todo Germán Villa. Tocaba Cuauhtémoc. Franky Oviedo. Villa. No quiere levantar la pelota. Por ahora, en América. Se proyecta el murciélago Rojas. No quiere dividir. Chileno. Este es el otro chileno Navia, Tano. Observe que tratan de tejer todo por abajo. Va picando Mendoza. Y el Sao Caetano le tapa los laterales. Oviedo, Pavel Pardo, el capitán, lo quiere comer Matos. Por afuera siempre se va desprendiendo Castro como si fuera un lateral falso por la derecha. Ahí está el 4-4-1-1 que le marcábamos. Perfecto. Roche en Davino, el murciélago Rojas, hace el ancho el equipo americanista y no quiere perder la posición de la pelota con Pavel Pardo siempre girando. Nadie pasa por los costados, va arrancando Castro. Aparece siempre vacío esta banda derecha, Castro marcado por Triguiño, más atrás juega Gilberto, aguanta Blanco. Marcado por el zurdo Serginho. Por el centro la tiene siempre Germán Villa. Que jugaron el Español con Bielsa un par de temporadas para atrás. Se vino Franky Oviedo, el colombiano. Jugó por bajo Oviedo. Cuauhtémoc que va a inventar. Cuauhtémoc que va girando adentro. A las fieras. El taco que le queda para Villa. El centro para Navia. Frena Navia. Le queda larga pelota que se va. Saque desde la valla para el Sao Caetano. Segundo aviso.
Esa bandera amarilla y roja en automovilismo es aceite en pista. Aceite en pista significa cuidado. Estaba habilitado, ¿vio? Sí. ¿Vio que se equivocó en línea? Levantó. Sí, claro. Error. Si nadie paraba bien la pelota, te ibas de pista. Error. Amarilla y roja es aceite en pista. Atención. Va arrancando por el costado izquierdo el jugador Cuauhtémoc Blanco. La hizo contra Serginho, va hasta el fondo, nace el gol de la América. Si la tiraba bien estaba el gol de la América, Blanco, porque venía remetiendo por el punto del penal Castro y también el delantero Navia. Lo de aceite en pista es una metáfora, ¿me entiende, no? Aceite en pista es peligro. Y este tipo de acciones también son peligrosas. Ya va dos veces que Sao Caetano tiró ese corto paso adelante. En el primero Navia estaba fuera, en el segundo estaba adentro. Atención. ¿Qué hay, mano de Warley? No, la falta de Rochen contra Warley. ¿Hay empujón de Rochen? Sí. Quiero corregir un datito que el otro día se me escapó en un par de nombres, nada más. Dani Vera, jugador del Barcelona, yo alguna vez lo nombré como Freddy Vera, se me mezcló con otro jugador del continente americano. Después sí volví a decir el Cholo Vera. Así que al joven que mandó el mail muy respetuosamente de Ecuador le pido disculpas. Lo decimos públicamente para que quede aclarada el error. En realidad es Dani Vera. Vamos a decirle al Cholo Vera. Uno tiene tantos nombres en la cabeza tal entre fútbol inglés, fútbol americano, fútbol de todas latitudes que se le mezclan. Había un Freddy Vera que jugaba, no me acuerdo de él. Dicho está. Con la humedad a la computadora se le pega algún cable. No, no, está bien. Algún chip. Y sale gato por liebre, pero bueno. La devolvía el futbolista Blanco. La tiene el arquero Silvio Luis. Allí la tira hasta el otro campo para que saque de frente Davino. Para atrás Germán Villa. Qué potencia de brazos. Tremenda. 65-70 metros la pelota de Silvio Luis. Arrancando Gilberto, el jugador del Gremio. Vino por el costado izquierdo siempre el jugador Mineiro, que se mueve permanentemente como un péndulo. Le queda al fondo para Triguiño. Juega hacia atrás Triguiño. Marcelo Matos que va respaldando. Anderson Lima que le pega bien. Lo saca hacia adelante el América, presionado por el futbolista Mendoza, que juega más en el medio que en el costado izquierdo. Así defiende el resultado, Caeta. Marca Oviedo con la pelota. Venía Triguiño, pero parece que lo estaban tumbando al jugador Roche. Gilberto. Lo bajaba Roche, la tiene el arquero Ríos, el conocido Antonio Banderas, para jugar con Mendoza. De gran movilidad Mendoza. Mirá cómo entra y sale del costado. Claro, pero si se mueve ahí, mucho no lo incomoda, Saoca. Acá empieza a doler. Aquí vino Cuauhtémoc, le va a pegar Cuauhtémoc, quiere pasar a buscar la falta. Gana de frente Serginho. Ahí dividió. Mientras divida ahí, Caetano va a estar bien de salud. Sao Caetano. Hacia atrás la devolvía Warley. Este que aparece se llama Triguiño. Por el centro Marcelo Matos, buen mediocampista de recuperación mixto. Tocaba rápidamente al vacío Anderson Lima, la regaló. Hacia atrás Rochen con Davino. Rochen juega a la derecha, Davino como central y de costado izquierdo. Música a Rojas. Va a Rojas el chileno. Se la deja al medio para dársela a Pavel Pardo, el capitán del América. Otra vez Pardo buscando a Castro en la banda derecha. Pelota profunda para Cuauhtémoc. La aguanta Navia. Pivotea Navia. Cuauhtémoc Blanco. Aparece tocando corto Cuauhtémoc para Pavel Pardo. ¿Dónde está Castro? En el costado derecho. Sigue presionando sobre el hombre y la pelota la gente del Sao Caetano. Aquí la tenía y la perdía Navia. Presionaba con todo Villa. Infracción contra Villa del jugador Niño de tiro libre para el América. Balón parado para el equipo de Leo Benacker. La pide Pavel Pardo. Él va a ejecutar Ovilla también. La acción repetida, Serginho, que tiene en los pies una lima escofina. La escofina es la lima que usan los carpinteros, de diente muy grueso, donde te raspa, te lastima. Pardo y Mendoza lo tomaban a Blanco, según su interpretación. Ahí saque desde la valla, no lo tomaban nada, él tomaba también. Debe ser la idea de Mauricio Carvalho. Serginho, Gustavo, Marcelo Mato, gente que en la dividida prevalece. ¿Cómo está Anthony Quinn, no? Está chicle y chicle, ¿no? Trata de no perder a plomo. Se arrodilla y devuelve el jugador Rojas. Sale Gustavo, Triguiño, la tira profunda para dársela a Carvalho. La pisa Castro, la pierde Castro. A expensas de jugador Triguiño. Ahora la baja Pavel Pardo también. El masticable de Benacker significa que hay nervios que caminan en las mandíbulas. Pegaba en Castro, siempre el zurdo Triguiño, juega bien, la tiró de zurda, pegaba en la cabeza de Rochen. Ahí saque de costado para el Sao Caetano. Así todos se fueron 20 minutos. Esto es falta contra Navia. De vuelta Serginho, otro raspador. Otro gran raspador. Sí, sí, sí. Un rallador de queso. Sobre Navia. Sí, sí. De queso duro. Subía
Carvalho. Serginho raya bien el parmesano. Sí. Jugaba Davino con el arquero Ríos, el habitualmente titular, aunque en el campeonato últimamente, desde que llegó Benacker, lo había puesto al joven Ochoa, que actuó en el partido de ida y hoy apela a la experiencia del fierrero Río, conocido como Antonio Banderas. Se repite la maniobra en el América. Trata de ser prolijo donde no lo lastiman. De repente Oviedo, que está casi como una tercera punta, quiere bajar, no ha sorprendido, para recibir, limpiar y armar el circuito. No lo consiguió por ahora. Boca o Sporting Cristal jugarán contra el América o contra el Chao Caetano. No podía Blanco, Gilberto para adentro. Lo quería comer Villa, surte efecto la presión, la mete Rochen. Llega vacío Villa, por allí está Navia. ¡Gol! ¡Gol! Del América, Reinaldo Navia, el chileno, en 20 minutos pone todo en orden. Y con esta victoria parcial habrá tiro del punto del penal. Ahora igual a la llave general. América 1-0 para el Chao Caetano por el momento en el Estadio Azteca de México. ¿Vio cómo son las cosas? Ahora cuando repitamos la imagen. Miren qué buena pelota de Rochen. Preciosa. Una pelota rápida, como una anguila. Villa la pone bien. Gustavo, hijo mío, ahí tenías que achicar. Gustavo, te quedaste con Navia. Lo habilitaste. Inocente el tal Gustavo. Se le quedó pegada la escofina. Algunos son Carlitos y algunos son Gustavitos, ¿no? Qué buena pelota de Roche. Rápida como un puñal en la noche. Tráscate, adentro. Es el balón el que debe ser rápido, no el tipo que corra. Aceleró muy bien la pelota Roche. Miren que lo está viendo Valencia y Carlitos Bianchi. Sus frases son célebres. Ellos toman nota. Son profesionales. Yo apenas un periodista que trata... Sabe que toma nota de narrar para toda Latinoamérica. Es un hombre muy certero. Me encantó la pelota de Roche. Tiene una gran opinión en América, usted tiene un gran peso. 72.500. Me encantó la pelota de Roche. Yo peso más que usted. Sacó la pelota a la derecha para Castro. Insiste Castro, la juega afuera. Comienza a mover la estantería en América, el Chao Caetano. Otra vez Castro. El lateral en la derecha falso que tiene el América. Juega en el medio y juega atrás. Esta es la de Roche, lo que decía el Tano para Villa. Pase de Villa y de ahí, primera sin pararla la metió. Ahí es el pasito. Mirá Gustavo como habilita y acompaña. Habilita, llega tarde, mal, sin pierna izquierda, va abajo a destiempo. Gustavo, filho meu. Tiro libre de riesgo a cargo de Pavel Pardo, la va a meter en el punto del penal. Creo que hace agua el Chao Caetano, lo quiere ganar por arriba el América. Llegó Cuauhtémoc, va a asociarse también Oviedo y Rojas, la meten para Rojas, la sacaba Gilberto, no la había, baja Cuauhtémoc, Tano. No había llegado a América, no. Dos remates de afuera. Cuauhtémoc y el centro, sube Gustavo en el punto, el penal la paraba del pecho Lima y le revienta Marcelo Matos. Así hay penales, ¿no? Así hay penales. Ahí está el global 2-2. Davino y Antonio Banderas, que devuelve el arquero Ríos. En el medio Matos. Por aquí anda Triguiño, un zurdo que es idéntico al que está delante de él, que se llama Gilberto, el ex Gremio. El que corría por allí era Mineiro, cita. Este gol de Navia, don Juan, serena. Para el América es como un sedante, lo serena. Porque si había algún apuro, bueno, mirá Villa cómo levanta la cabecita y mira. Trácate. No llegó ninguno, ni Gilberto. La maniobra de primera es fenomenal. Y este muchachito, Gustaviño, que habilitó todo. Tiro de esquina con Anderson Lima, el mejor pateador del partido, sin ninguna duda, que hizo un gol de tiro libre en el estadio Campanella a favor de los visitantes. Toma hombre el América atrás. Los ángulos del Azteca, el punto del tiro de esquina está muy próximo a la tribuna. No es de extrañar que caiga cinta y tipo de objetos varios. En ese arco hizo el gol magnífico Diego Maradona contra Inglaterra. En ese arco hizo el gol Burruchaga a la final de Argentina contra Alemania. Allí le pega Lima. En ese arco hizo el primer gol México de aquel campeonato con Hugo Sánchez frente a Bélgica. Todavía tengo en la retina la desesperada carrera de ese soldado alemán llamado Briegel. Briegel, era decatlonista, ¿no? Tratando de alcanzar a Burruchaga. Sí. El lateral que ya vino por Anderson Lima, la descarga para que llegue Gilberto. Pasaba Gilberto, saque si quiere ganar, revienta la pelota tirándola bien arriba Mendoza.
La frenaba a la mitad de la cancha Gilberto. Se desespera Castro, digo. Arriba Gustavo, que cada vez se pone más como central en lugar de mediocampista. Corre Navia, que se caía. Va a enfrentarlo a Gustavo. Está esperando del otro lado Blanco. Frenó, le va a patear al arco Navia. De frente llega Villa. Germán Villa y Castro para asociarse. El que marca de frente es Triguiño. Le rebotaba la pelota muy rápido a Mendoza. Y la va a recuperar Villa. Lateral para el América, que gana 1 a 0. Gana Germán Villa. Trabaja. Buen sentido de equipo tiene Villa. Sí, es certero. Es que Bielsa lo tuvo en el Atlas, se lo llevó al Español de Barcelona. Fue uno de sus preferidos cuando trabajó en México Bielsa y en España. Atrás para Pablito Rochen. Ahora Davino, disculpen ustedes, no Rochen, un estadio que está con más de 75.000 almas que siguen a la América. Y los decibeles no le cuento, ¿eh? O sea, la rumorosidad de este estadio, la acústica, impresionante. Ataca ahora Mendoza por el costado izquierdo. Celebra el pase para... ¡Gol de Mendoza! Llega Silvio Luis. Le quedó muy adelante la pelota con un pase fenomenal de Blanco. Una pared casi de espalda al ciego. O sea, le viene el arquero Luis Silvio, el capitán. Buena descarga, ¿no? Porque aguanta los centrales, toca de primera. Mató tres pájaros de un tiro. A Mendoza le quedó larga. Llegaba de repente sin aire. Ahí abajo en el campo de juego hay que estar, hay que respirar, ¿eh? Porque entre el smog de distrito. 2.000 metros. Claro, pero aparte, cuando vemos falta contra Roche. Toquecito sobre Roche. Ataca el América otra vez. La imagen de Leo Benacker, el holandés que alguna vez dirigiera al Real Madrid. No se inmutó pese a la distracción de su gente. No, es muy parco. Por ahora habrá penales, igual que en Villa Belmiro, igual que en el Monumental, con la victoria de Santos y de River ante la Liga y ante el Santo Laguna, que hizo un partidazo en Buenos Aires. El rebote le queda para Gilberto, ulala, le queda abajo la pelota para Marcelo Matos y ataca el Sao Caetano. Y va el zurdo Serginho y corre devolviendo Mendoza de gran tarea por el costado izquierdo al lateral. Bien por Mendoza, este es el muchacho, tiene el 21. Cerró bien, volvió a tiempo. Arregló el contraataque que armó Oviedo, que transportó mucho, perdió la pelota y se quedó mirando la contra de Sao Caetano. Gilberto arriba, devuelve Rochen, gol de Navia, gana el América, le entra mal la pelota a Matos con una imperfección, no va a llegar Anderson Lima. Y ahí lateral del América nomás, en el costado izquierdo lo hará Mendoza, que a veces va como cuarto defensor cuando ataca por ese lado el Sao Caetano. Con el pecho Oviedo. Rebotaba en Mineiro. No es un buen arranque el del colombiano Oviedo. No, tiene usted razón. Pero mañana a las 7:30 de la tarde, Boca frente a Cristal en la Bombonera y luego en Morumbí, San Pablo frente a Central. Hay que esperarlo Oviedo siempre. No sé cómo está físicamente. Físico longilíneo, músculos muy largos, porque debe perder poco y sentir mucho. La tira larga Triguiño y saque lateral. La fanaticada mexicana, ¿no? No están, ¿no? Eran más calmos en el año 86 cuando tuvimos 40 días, están allá. Es que se han contagiado de esta latitud del Río de la Plata. Pasaron 18 años. El fútbol mexicano tiene parciales. Está buscando algún título grande. Lo necesitan. Sea a nivel de equipo cuanto de selección. Son muchos. Tienen, es como cuando vos en la facultad das exámenes parciales. Y nunca metes un final. Algún día tenés que aprobar un final. No pueden contra Navia, lo tumbó Gustavo. Tiro libre para el América. La va a manejar Pardo o Villa. Bajaba el capitán Serginho. El zurdo que va encima de Navia. El del Escofín. Entra y sale bien Navia. Es un interesante futbolista. Con un gran poder de gol. Se desespera el portentoso arquero de 1.91. Siempre la maneja Pavel Pardo. Jiménez está en el banco. En el América. El tiro libre que huele al segundo gol cuando devolvía Gustavo. Gana el América 1 a 0. Ya ganó River por los penales. Ya ganó el Santos también por esa vía. La regalaba Rochen que la va a enmendar. Revienta Pablo Rochen. La busca Triguiño. Se la deja a Marcelo Matos. Se lo comen a Matos pero con falta. El árbitro Pitti marca la falta de Cuauhtémoc, creo que fue.
Y hay tiro libre en tres cuartos para el Chavo Caetano, que con este resultado va a los penales. Sabe Ramalho que es un estadio difícil y un rival incómodo en América. Bajó Blanco a dar una mano. Se desprendía Marcelo Matos. No estaba bien parado su equipo. Esta infracción permite que América se rearme, tal le pide su arquero, señor Ríos. ¿Cómo está Banderas, no? Cuidado que este le pega duro y puede ser al arco cuando forcejea. Carvalho la mete, Anderson Lima, la tenía que peinar Carvalho. La sacaba definitivamente el futbolista Germán Villa y tiro de esquina a la derecha con Anderson Lima para el Chavo Caetano. A ver cómo marca el América. Le va a pegar Gilberto, que es un zurdo. Primer palo, segundo. ¿Qué le parece? Que me parece pasado. Para el grandote número 20. Pasada la pelota. Falta carga contra Antonio Banderas. Falta contra Ríos. Basta de ir a apretar. ¿Puede ser Gustavo? Es Gustavo. Basta de ir a apretar ahí en Malón. Me pegó en el esternón, dice Ríos. Me duele a mí, pero va. Gustavo era nomás. Con el codo. Con el codo, el gigante de la feria. Es un arquero muy alto, Ríos. No hay arqueros longilíneos en el fútbol mexicano. Pero está muy bien trabajado. Un día charlaba con él precisamente hace 2 años en aquel partido de Copa en Chavo Caetano. Y nos decía Hugo Castillo, nos contaba también Zamorano, que estaba en aquel equipo, que trabaja mucho en el gimnasio. Es un loco del gimnasio. Sus compañeros lo apodan Antonio Banderas. Ahora tiene el pelo diferente, pero antes lo tenía engominado, así con mucho más largo. Era muy, muy similar al actor español. La metía Oviedo, no va a llegar Blanco. Hay saque de costado para Chavo Caetano. 32 minutos casi, en vivo por Fox estamos. No arrancó bien Oviedo, lo repetimos. Ahí se lo puntualizó el cacique Blanco. Gustavo Triguiño. Por abajo la tiraba larga para dársela a Mineiro. Este es Gilberto, el ex jugador del Gremio. Lo espera su socio Triguiño. En el medio Marcelo Matos. Es el equipo prolijo del Chavo Caetano. No sé, Milana. No se obnubila y no pierde la paciencia. Corre Blanco. Habilitado Navia. Lo liquida. Segundo de Navia. Navia para el segundo. Silvio Luis. Buen partido de Navia. ¿Cómo corre Navia? ¿No? Rápido, sacó, entra, sale. En la cabeza. Están cobrando falta. Se tira bien afuera. El árbitro Ruiz, el Internacional de Colombia. Internacional a los 24 años. Joven, dirigió una final de la Copa Intercontinental. Acción de Anderson Lima. Una de Boca, no sé si contra el Madrid o contra el Bayern, no me acuerdo cuál. Contra el Madrid. Creo que sí. Sacaba la cabecita Davino y la pelota que le queda a Ríos. Por la derecha va picando a toda marcha Frankie Oviedo. Después venía Rochen. La descarga de Oviedo. Rochen, Oviedo. Va el colombiano Frankie Oviedo. Pavel Pardo. No podía llegar Mendoza. Más adelante le dijo, no atrás que no llega. Pique a destiempo, ¿no? Mendoza tiene el número 11. ¿Llegó antes Mendoza o llegó tarde la pelota? Hay saque lateral para el Chavo Caetano, dijo Oscar Ruiz. Le sacamos una sota a Mendoza, ¿no? Sí. De 21 hacemos 11. Palito, palito. 11. De acá saldrá el rival de Boca o Sporting Cristal, que jugarán mañana por Fox 19:30 en vivo desde la Bombonera. Luego el turno de Central, que ya está en Brasil. Jugará contra el San Pablo. Y el jueves el Táchira tratando de dar el golpe frente a Nacional de Montevideo. Hará algunos cambios y que deberá hacer 3 goles para ir a los penales de ventaja. 4 para pasar directamente. Toca la América, la frena Castro, le queda en el fondo para Davino. La descarga con Pablo Roche, sigue presionando. Veo que presiona el Chavo Caetano. Pero Castro. América lo invita a venir más arriba para meter alguna contra. Oviedo, el colombiano. Mendoza. Le tira profunda para darse la Navia. Corre y busca por cualquier lugar Navia. Ve, ahí quedó largo el equipo de Chavo Caetano. Primera vez que Oviedo recibe tan solo y destina el balón a un compañero. Amago Oviedo contra el mediocampista Mato, lo corre tirándole afuera la pelota y saque de banda para el Chavo Caetano. Juega preferentemente del medio a la izquierda Oviedo, el lugar más elegido por él al lado de Mendoza. Rojas pasó poco al ataque en ese costado para el América.
sacaba el balón Anderson Lima. La baja y la va a devolver finalmente Rojas. Este es Rochen. La busca Castro. Los simpatizantes del América. La bandera de otro equipo, Pillines, La juegan hacia atrás para dársela otra vez a Davino. Atacando el murciélago roja, la va pidiendo permanentemente Mendoza. Este es Oviedo. Después Navia. Rojas. Estamos en vivo por Fox, cerrando esta jornada de la Copa Toyota Libertadores, con el inicio de Rochen por la derecha. Germán Villa que la buscaba, Navia que coordinaba y la tenía Blanco. Mendoza, Navia no podía, sacaba Gustavo. La réplica es de Mineiro. Falta contra Carvalho. La falta fue del jugador del América. Más rápido por parte de Sauco Aitano debe ser la pelota afuera para evitar que presionen los del fondo y sobre Fabricio Carvalho aparezcan bloqueos como el que te recién apreció en imagen. La manejaba por allí, por el costado izquierdo, cuando había falta contra el zurdo Triguinho de Castro. Castro se ubica en esa banda para subir la tapada de Triguinho o de Gilberto. Warley, que reemplaza a Somalia, que creo no están en el banco. Hay saque desde la valla con Ríos, el arquero mexicano para el América. Discute, charla Roche con Oscar Ruiz. Abel Pardo, el capitán del América. Se lanza el ataque por la izquierda, Murciélago Roja, jugador de Chile. La pedía Oviedo. Largo pelotazo para anticipar de Blanco. La tiene el arquero Silvio Luis. 36-26, en vivo estamos con el Tano Fassini. No llegaba Warley, en poder de Ríos. Va saliendo Ríos otra vez con Rochen. Con esta victoria 1-0 habrá penales. Villa, Rochen. La maneja pero no lastima al América todavía, porque no se desespera, no pica el anzuelo, no se come el gusanito que está en la caña todavía el Sao Caetano. Cuauhtémoc, Blanco. Cacique Cuauhtémoc. Quería pasar Triguinho. No hace más que dársela a Mendoza. Por allí Oviedo. Pelota que no se va con el colombiano manejándola. Lo marca Matos. El remate de Oviedo, el arquero de córner. Tiro de esquina, cedido por Luis. Sorprendió, esperaban todos el centro. Están nosotros también. Sí, no estaba Anderson Lima. No apretó nadie sobre la izquierda. Oviedo engancha de zurdo para derecho. Su perfil. Le da el primer palo. Silvio Luis se dio el córner. Cada pelota quieta a la izquierda a cargo de Pavel Pardo. Tome nota, don Carlos Bianchi. Tome nota, señor Valencia. Tome nota, Di Paoli. La gente que nos escucha, el cabezazo. Para que le quede a Cuauhtémoc. Maneja la pelota como poco. Cuauhtémoc coloca un centro. Está devolviendo finalmente Gustavo. Alta para el América. Coordinaba ilícitamente Warley. Y hay tiro libre para el América. Es el peor momento de Sao Caetano en la primera etapa. A Rochen. Quería achicar, anticipar Rochen sobre la infracción de Warley. Se vino Germán Villa. Cuidado la falta. Villa, el arquero. Navia, el arquero. Revienta el central de Niño. Gran remate del jugador mexicano. Lateral que ya vendrá con Mendoza. Blanco. Mendoza. Castro que la domina. Va a enfrentarlo a Triguinho, que juega más adelantado que Gilberto. Ahora Blanco que eligió la derecha. Marcado por Gustavo, el centro que vino para Navia. Empuja Navia. Ah, empujó Navia. Pelota de Silvio Luis. Estaba cubriendo lícitamente Triguinho. A devolverla Silvio Luis. Sí, señor. Hay más falta de Navia que del central, te diré. Si sí, desplaza ilícitamente Navia. Pelota de el portero Ríos. El popular arquero mexicano. El número 25. El gran José Adolfo Ríos, conocido como Banderas. Frankie Oviedo, el colombiano. Lo va presionando Gilberto, que fue a la derecha por un rato. Pardo.
Germán Villa hace circular el balón como le gusta al holandés Benacker, para que se produzca el espacio. Rochen se la daba Pardo, que está en la derecha, y no se la dieron. Davino, Villa, ahora sí Pavel Pardo, el capitán. Levanta Pavel. Villa, Villa sería en el América una imagen de Diego Caña en Boca. Por ese costado. Una imagen, ¿no? Sí. Va trepando Rojas. La busca Mendoza. Mendoza. Un mediocampista ida y vuelta por la izquierda. La mete Oviedo. Para mí falta de Roche, para el árbitro no. Otra vez el murciélago Rojas para dársela a Davino. Allí están los tres jugadores del América, los tres centrales. No ha cambiado un metro su actitud táctica al Sao Caetano. Nada. Sea en el 0-0 como en el 0-1. Parcial de este momento. Mendoza abierto en el costado izquierdo, estaba Oviedo. Davino. La va a dividir sobre la banda derecha porque está Roche. La va a prolongar para buscar a Cuauhtémoc o a Castro. Por ese costado tiene a Castro, por ese lado está Cuauhtémoc. A descarga de Cuauhtémoc, el pase había sido de Villa. Encima siempre estaba Gustavo. Pelea por la pelota el jugador Mendoza. Se cierra mucho a veces Mendoza. Hasta el medio, parece por la izquierda. Oviedo está definitivamente a la izquierda en este tramo del partido. Tano, cuando faltan cuatro para que termine la primera parte. Han variado sí. en esa función. Alquila una quintita ya en la izquierda, Oviedo. Produce poca hortaliza por el momento, sí, la quinta. Sí. Hay poca verdura, poca hortaliza. No es que hay mucha riqueza para vender. Es para matar el rato, ¿no? No para abundante hambre. Para saciar el hambre ahí nomás. La maneja el delantero Carvalho. Interesante jugador de espalda. Para jugar siempre. Sacaba de zurda Rojas. Ataca el América con Frankie Oviedo. Pelota larga para Navia. Llega Navia. Y otra vez la bandera arriba. El colombiano de los bigotes. Y la bandera arriba del señor Jorge Hoyo, primero asistente, el segundo se llama Perdón. 30 centimetritos, un pie. Un pie son 33 centímetros. El pie es una medida inglesa, derivado de la yarda. Cuando uno dice un pie, 33 centímetros. Se estilaba tal dimensión cuando la gente calzaba poco. El pie tipo era 33 centímetros. Uno de estas cosas es hermosado. Uno de los estadios más bonitos del mundo, sin ninguna duda, el Azteca. Una bella joya de arquitectura. De arquitectura, tal cual. Con un extraordinario espacio exterior. Afuera, una gran explanada. Es lo importante en un estadio. Ah, no hay que calcularlo por lo que cabe adentro, sino cómo circula afuera. Exacto. Visto de arriba, parece un paisaje lunar, ¿no? Exacto. Un gran hongo. Volador. Con una corona circular a su alrededor. Todo techado, menos la parte baja. La sacaban para Davino, la va reventando el arquero Ríos. Anticipo de Gustavo. Carvalho. Davino. Se va acabando la primera parte. Atención Cristal, atención Boca. Aquí estará el rival, el amarillo o el azul de ustedes. Caetano, o elige los penales, que es un albur, que es un albur, o tendrá que ir a apretar un poquitito más arriba. Para que a Benacker se le apague el toscanito que está fumando. Pues purito se está fumando. Con tanta comodidad. Pero de los chiquititos, no de los puros, puros cubanos. Y Marcelo Lippi fuma ese tipo de... Exactamente. Técnico de la Juventus. Son habanitos, no son puros. Los puros son los gruesos, ¿eh? Exacto. Los gruesos, esos. Son los mejores de Holanda o de Cuba. Los de Holanda son muy buenos. Muy buen tabaco, dicen que es. ¿Fuma don Juan usted? No, pero mi padre en algún momento de joven me había dicho eso. Que los de Holanda eran muy buenos. La hoja. Eso Benacker, como es de Holanda. Vienen de la tierra de Gullit, los de Holanda. Vienen de Surinam. De Surinam. Sus colonias en las Antillas. Donde nació Red Gullit. La imagen de Ríos y el balón parado con el hombre a hombre casi en América. Le va a pegar Lima, que ya los embocó de local la semana pasada. La mete Lima, jugada de trabajo. Para que devuelva tirándose al piso el jugador Germán Villa, al centro. Corner. Y el córner que se vendrá de la derecha. Deja bien la pelota, quita, saco atrás el equipo prolijo, no dice demasiado. Picotea en cada sector. Gente alta. Hacia Milana.
Chávez, alta para el área. Tano, y es un equipo bravo. Le va a pegar Gilberto, un zurdo. Y así le ganaron en el partido de ida. Claro, lo dieron vuelta. La pelota sobre el área, subió Carvalho con Oviedo y gol en contra de Oviedo. Le pega Gilberto Ríos, porque se había quedado Ochoa en el partido anterior, por eso lo pusieron a Ríos. Anticipo de Triguinho, pelota del América. Ah, no. Suspendido con un rival y lateral para el conjunto del Salcatano, dijo Oscar Ruiz, el árbitro colombiano. Sin apuro este lateral con Triguinho. Va a cortinar Warley, está en el área el futbolista Carvalho, toda para Carvalho. Allí venía Carvalho, saque si quiere ganar. Devuelve Roche, le va quedando afuera a Villa. Mientras la pelota sale, ¿sabe que me extrañó de River y Santos Laguna? ¿Qué le extrañó? La escasa, casi inexistente barrera de River para Altamirano. No me diga. ¿Usted recuerda que el gol en el partido inicial, sí, Santos Laguna, 2-2, Universidad de Concepción? 2-2 en Torreón, sí señor. Balazo impresionante. Sí. Habíamos marcado la pólvora peligrosísima de Altamirano. Me extrañó. Le pegó de revés Altamirano. Que River no le armara barrera casi. O lo sorprendió. O no vieron los videos. O no vieron los videos. Extraño, Diego Lastrada es un hombre minucioso. Y la hormiga atómica, Hernandía, ni le cuento. Pero es los jugadores ni se dice avivar. El fútbol después tiene instantes imponderables, ¿no? Sí. Pero a mí me llamó la atención. Se venía Frankie Oviedo, cortina Navia, se cae mucho Navia. Navia, no te tiré más. Tenía Navia que tocar de primera, se enojó mucho Oviedo. Oviedo para atrás. Si la repiten, vas a ver que tiene razón Oviedo. Primera vez que Oviedo había acelerado. O sea, primera vez que tocó, puso la sobremarcha y fue a visitar el área. Tenía el cargador preparado, se vino por allí. Mineiro lo empuja Rojas. Calienta Rojas con Navia seguramente, porque lo hizo hacer cometer esa falta. Lleva el murciélago que traba y empuja. Y habrá un tiro libre de enorme riesgo con Anderson Lima o Gilberto Tano desde la derecha para que el Zacuatano lo sorprenda al América. Más que la pierna fue el brazo. Aquí lo tiene. Sí, arriba. Cae Mineiro enseguida. Ivánito Mineiro, interesante relevo. Mineiro picotea bien. Atención que si es un zurdo va al arco, ¿eh? Si es Gilberto, no, pero va a ser Anderson Lima en forma de centro. Para que la peine Carvalho, para que llegue Diniño, para que llegue Sarcinho. Diniño también es jugador, Gustavo. Está preocupado el arquero José Ríos. Rochen con Carvalho. Rojas está con el central Diniño. Mendoza y Sarginio, el balón parado de Lima, explotó en la barrera, fuera del área Gilberto. El árbitro Pitti marca el final de la primera parte. Con el gol de Reinaldo Navia, mi querido Tano Fassini, el América por ahora le gana 1-0 al Zacatán, y con esta diferencia, con este margen de gol, habrá penales. Con lo justo, sin sobrarle nada, el buen movimiento de Navia, la buena pelota de Rochen para Villa y de este para Navia. Sao Caetano había arrancado bien en un partido tibio, que todavía no perdió la chaveta por parte de ninguno. Nada está definido por el momento. Hagamos la pausa y vendremos con el Tano para ver el gol de Navia y otras jugadas. Estamos en vivo y aquí saldrá el rival de Boca o del Sporting. Ya venimos. La Copa Toyota Libertadores está llegando a ustedes gracias a Toyota. Un par de cambios, don Juan, tenemos en el Sao Caetano con el 24. Mateus por Warley. El que no juega se cotiza, decía don Alfredo Di Stéfano. Cuando juega Warley parece que es mejor Mateus. Y cuando juega Mateus viceversa. Ahí tenemos. Y se fue Gustavo. En el segundo cambio entró Lucio Flavio con el número 19. Entonces, vamos tomando nota. Lucio Flavio por Gustavo. Nada tiene que hacer Gustavo. No, era un central tirado al medio campo. Era para el 0-0. Lucio con el 19 y por Warley me dijo un tal Mateus. 24. Mateus. 24. Como Lothar. No hay variantes en el América. El nombre es una simple coincidencia. Nada más, ¿no? Nada menos. Bueno, recuerde que el próximo Super Domingo de Fox Sports tendrá a las 11 Fox Sports Noticias, a las 12 La Última Palabra, primera edición, allí están los cambios, a las 13 minutos cero, con Colorado Lieberman, con Macaya, con Araujo, a las 15 estaremos para la Argentina
con Germancito Pavlovsky, y para el resto de América el clásico con Macalle y Araujo. Boca River en la Bombonera a las 5, minuto 90, con Juan Pablo Barsky. A las 7 de la tarde la última palabra con Niembro, a las 21 Fox por Noticias con Adrián Puente, y a las 0 la última palabra con Niembro y los muchachos. 14 cámaras en el estadio, móviles en concentraciones, gran despliegue periodístico, el superclásico de fútbol argentino se juega en Fox Sports, nada más que en Fox Sports. ¿Qué le parece? Tiene que jugar muy bien el tal Lucio Flavio. Pero es un jugador más de ataque. Me parece que no lo pone como para que resuelva, para marcar, sino para soltar. Yo estoy jugando con la memoria, ¿vio? Flavio es el nombre de un centurión de las legiones romanas. Sí. Centurión era un capitán de los comandos romanos, en la época del imperio. Y si es lúcido, tiene que ser bastante lúcido. Veremos qué producto le genera al Sao Caetano esta variante. Ya arrancó el segundo tiempo, son los primeros 15 segundos, un poquito más, casi 20 de la parte final. Aquí aparece el rival de Boca o Sporting Cristal. América, que atacará en vuestras pantallas de derecha a izquierda, camiseta amarilla, pantalón azul, y el azulado del Sao Caetano de azul y pantalón blanco. Recordamos que por allí está Mendoza, el zurdo, que ataca por ese lado. Está Mateus, o Mateus. Mateus, seamos correctos. Mateus, que la maneja, Carvalho, que es víctima de falta por Mendoza. Tiro libre para el Sao Caetano en el costado derecho. Llama Oscar Ruiz al futbolista Mendoza. Paren más, le dijo al mexicano, si no lo voy a amonestar. Eso no, ahora no hay amonestación. Juancito, eso no sirve, ¿no? Uh-huh. Amonestarlo y listo. Así dice. Descargaba en la mitad de la cancha Flavio Lucio. Lucio Flavio. Aquí estaba Mateus. La recupera Oviedo. Cuidado que se resbalaba Davino. La sacaba Davino, completaba Mendoza. Por ahora habrá tiros del punto del penal. Anderson Lima hacia atrás para jugar con el futbolista zurdo y capitán Serginho. Gracias, dijo Oviedo. Y ataca Reinaldo Navia, el autor del gol. Se va el chileno, lo va a encarar Di Niño. Va Navia, Navia por abajo. Di Niño aguantaba la pelota. Marcelo Mato la sacaba Gilberto. La controlaba tirándola afuera Rojas. Lateral que hará el jugador mineiro. En apariencia, porque esto recién se esboza, el Sao Caetano quiere ir más arriba. Para eso hay que ser muy preciso con la pelota en salida. Ojo con cualquier contraataque. Ahora Mineiro. Ataca Germán Villa. Le pasa por la derecha como lo hizo en la primera parte Castro. Un lateral falso que juega delante de Roche. Allí la tiene el argentino, que es la nueva incorporación junto a Jiménez, otro argentino, para el América en estos octavos de aquí en adelante, si es que pasa. Serginho. Por la derecha para que saque Davino. Nunca se lo expresé, se lo voy a confesar. Confiese nomás. Me encanta cuando dice lateral falso. ¿Me gusta? ¿Sabe? No me atrae, porque para mí un lateral es de verdadero a falso y de falso a verdadero según el momento de la pelota, ¿vio? Ah. Pero me gusta cuando dice lateral falso. Muchas gracias, Sabio. Ataca Pavel Pardo. Silvio Luis. Por ejemplo, el Negrito Ibarra en el Mónaco, sí, el otro día ante el Chelsea, por momentos era lateral verdadero y en otros un falso lateral. Claro. Depende cómo, dónde está la pelota, cuál es el momento del partido. Pero reitere, porque me encanta, lateral falso. Gracias, Sabio, otra vez. Aquí la tiene Castro, es más previsible. Rebote en Cuauhtémoc, y saque de banda para San Caetano. No robé, Cuauhtémoc. Está de protestar, cacique. Se enoja por deporte este blanco, ¿no? Es un campeón. Es el campeón de la lengua. Allí estaba Cuauhtémoc. Upa. Infracción contra Cuauhtémoc de Serginho. Sería, hablábamos de Villa y Caña. Sigamos con las etimologías. A ver. Ser una especie de mellizo Guillermo. Cuauhtémoc, igual. Parece que se enoja. Ausay de Navia. Navia un Carlitos Tevez, sin la técnica de Tevez. A ver. La forma de jugar de espalda. A ver. Sí, sí. Está despegado. Está despegado. Dos pies, no uno. Oviedo que la regala, Cuauhtémoc que la sirve a un rival. La maneja Carvalho. Lucio que no podía, la tira por afuera. El chileno Rojas. El lateral con Mineiro, que se mueve de costado a costado. Marcelo Matos.
Carvalho, upa, qué patada le tiraba Davino. Hay tiro libre para el São Caetano. Indirecto, la pierna arriba, y el indirecto que pertenece a la gente de Brasil. Tremendo, Davino. Sí, a destiempo, con su pierna izquierda. Siempre Anderson Lima, el equipo del Gordo Ramalho. Mucha feijoada ahí. Mucho, mucho poroto. Anderson Lima despega. Lucio pegó en la cola de Mendoza, que trabaja bien para atrás. Además de atacar por el costado izquierdo, este mexicano. ¿Ves? Lucio no estuvo muy lúcido ahí. Y si le amagas y el tipo se te da vuelta, seguís hasta el fondo. Ahí venía. Lo veíamos al número 20, el argentino González. El centro que vino, el arquero se llama Ríos. Lo habilitan a Blanco. Se vino Cuauhtémoc y ahora la Cuauhtemiña. Y se vino Cuauhtémoc y se la va a jugar Cuauhtémoc. Pero marca con gran acierto el central Dinini. Mineiro. Mineiro que la maneja. Cortina. ¿Y allá quién? Carvalho. Y por la izquierda Gilberto. Tarde, tarde. Y en la derecha Mateus. La mete Mateus, no puede Carvalho, marcado por Davino, pelota de Ríos. Casi se da vuelta Carvalho, ¿eh? Casi, ¿eh? Cuidado, Rocha. Rocha. Se confió. Lo dio por hecho. Los simpatizantes del América de México. 2.000 metros sobre el nivel del mar, el smog habitual del Distrito Federal. Y un imponente azteca con más de 75.000 espectadores. Marca sin falta de niño, por ahora habrá penales. Carvalho, Fabio Aurelio, Santos con Aurelio, ¿por qué le puso Aurelio? Fabio Santos, ataca por allí Mineiro, Carvalho, Davino, Oviedo, corre Cuauhtémoc, pasó Cuauhtémoc, allí va el cacique, allí va el mellizo Cuauhtémoc, el centro para Navia, Anderson Lima, saque si quiere ganar, saca Lima, ahora Marcelo Matos. No es muy buena la pierna izquierda de Blanco. No. Había picado muy bien y había levantado la cabeza dos veces. Cuando impactó a la pelota, no tuvo precisión. De lo contrario, esta gente gritaba el segundo. El saque de costado para el São Caetano. La respuesta de Pardo. El cabezazo de Oviedo. Aquí aparece Mendoza. Al centro de la defensa para Davino. Tano después para Rochen. Juan, decime, Juan. Lo respeta el América porque no va a buscar el segundo. No va. O sea, va con la tranquilidad del que cree que manejando la pelota va a llegar. Pronto. Para desgastar en la altura porque van a sentir los brasileños los 2.000 metros. Pero, no son claro, tanto. De noche se siente menos. Bueno, pero son 2.000. El martirio en distrito es de día. A las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde. Tremendo. Rochen que la mete por la izquierda, corre Castro, va hasta el fondo Castro, tira el centro, pega el Diviño y falta previa de Triguinho. El Triguinho lo bajó y lo van a amonestar al lateral izquierdo que tiene el São Caetano. Triguinho es el primero de la noche, mi querido Tano. Anote, don Juan. Opa, ahí lo tengo. Al Triguinho. Cuando cayó un petardo en el campo de juego, justo, se tiró atrás el señor Ruiz. Después, sobre el tema del... cuando vemos la infracción de Triguinho sobre Castro, lo que para Ruiz fue amarilla. Después le voy a contar en una pausa algo que me han dicho sobre la altura, cuánto la sufre el blanco y cuánto menos la sufre el moreno. El moreno. Tiro libre, por la forma de ubicarla, se llama Villa, que maneja cada balón para Pavel Pardo, porque Villa, el capitán Pavel Pardo, el eficiente mediocampista internacional que tiene el equipo del América. La imagen de Pavel Pardo. El centro pasado, Rochen que podía bajarla. Y ahí saque lateral para el São Caetano. No llegó Rochen. A él lo estaban buscando. Viene del Monterrey Rochen. Ahora se cruza a la derecha donde habitualmente juega como defensor de ese costado. Ruiz avisó sobre el tema de los petardos. Claro, el cuarto hombre. Al señor Arredondo Germán, que es de México. Cuauhtémoc Blanco, a una mano Mateu, la saca en el fondo, o desde el fondo hacia el medio para que la reciba Castro, Anderson Lima.
Nos metemos en los 10 minutos de la parte final con el Tara Facini. Estamos desde la imagen que nos está devolviendo el Estadio Azteca. América 1, gol de Navia en la primera parte, 0 Sao Caetano. Por ahora habrá penales y de aquí sale el rival de Boca, Buen Cristal. México 86. Sí. El doctor Venturelli, que estaba en la selección italiana, sí, sobre el tema de la altura, el smog, el blanco y el moreno, me decía, usted vio que, me interrumpí por si había cuando pedido, se cruza David, el pigmento del moreno a usted le hace decir, cuando hace calor, que hay un olor a transpiración distinto, producto, sí, de que sus poros se abren de otra manera. De otra manera. Bueno, decía el doctor Venturelli que el sistema pulmonar en la raza negra es más plausible asimilar la mínima dosis de oxígeno que el blanco necesita. Vamos a hacer un ejemplo gráfico. Sufre mucho más el blanco que el moreno en la altura. En la altura de México. Por eso él me decía del gran rendimiento de Brasil en el 70, en aquella final ante Italia. Y en este estadio. En este estadio que se inauguró en aquel mundial. Claro. Aparte de la calidad de los brasileños. Seguro. Pero quería explicar biológicamente. Perfecto. Ahora se entendió. Quiere aprender, escucha al Tano. Cada día se aprende algo nuevo. Hay lateral para la gente del Sao Caetano, que harán de Sol Lima. Lo dejan a Triguinho. Ahora era Mineiro. Se lo marcó porque en el Sao Caetano tenemos un 60% de gente con tez moreno. Anderson Moreno, Serginho Moreno, Triguinho Gilberto Moreno, Fabio Santo Moreno. Mineiro Moreninho. Mineiro Moreno y Mato Moreno. Carvalho Moreno. El Fabricio Moreno. El 70%. Otro Moreno. No Moreno como Pelé, sino... No Moreno como Gilberto, que es el 18. El centro a las manos del arquero Ríos. No negro como Fabio Simplicio, por ejemplo. Ay, claro. Hay una mixtura, ¿no? Son mestizos, indio negro. Son tostados, con un barbarismo, pero hay una componente. Sí. Villa, Navia. Ya pasa Germán Villa, la va pidiendo Blanco. La frena Navia, va hasta el fondo, quiere forzar el córner. Falta de Gilberto, tiro libre para el América. De mucho riesgo siempre con el mediocampista Pardo para tirarla cerca del área. Usted lo veía, Jules Fontaine, el máximo goleador de la Copa del Mundo. Cuando vemos de vuelta... Hombre de Toulouse. Claro. Él tenía papá francés, mamá marroquí. En su piel se notaba el rasgo, porcentaje. Por ejemplo, ese muchacho que va a patear. Exacto. Se nota un rasgo que no es exacto, negro, es Pardo. Como su apellido, Pavel Pardo, es un Pardo. Bien dicho, el centro de Pavel Pardo sacaba el 4 que se llama de niño. Orre Villa que estaba en el relevo, ahí saque lateral para la gente del América cuando llegaba Mateus. Ponemos estos bocadillos para que usted se alimente de algún tema, ¿vio? Sí, sí. El partido no es riquísimo. No. Bastante tranquilo si uno balancea que en 40 minutos uno sigue y uno se va. Acá uno de los dos se despide. En este momento hay penales. El Sao Caetano está apostando a esta última resolución, los penales. Sí, los cambios insinuaron otro tipo de apunte, pero... Parece que sí. En la cancha, claro, también está América que no te deja, ¿no? Venía Roche, pasaba Oviedo que empuja, traba Lima. Aquí llegaba Mineiro, con el cuerpo Carvalho. Mateus. No lo veo desnivelar a Oviedo. No puede. Me reengancho con lo de la primera etapa. Pero no lo veo físicamente, no lo veo cambiar. No lo veo cambiar el paso. Talento. Como cambia el paso el chico Cardoso de Boca. Sí. Ese chico me encanta cómo cambia el paso. Lo sencillito que hace todo. Como no lo puede cambiar Sambuesa al pibe de River, por ejemplo, con una técnica inmaculada. Claro, pero no es la técnica, ¿eh? Cambio de paso es una actitud mental. Mateus. Pasa Mateus, alta contra Carvalho, innecesaria, falta de Morrón Roche, creo que fue. Habrá un tiro libre de enorme riesgo porque está Gilberto de zurda o Anderson Lima para justiciar con el pie derecho. De allí no sale el tirador. Roche fuerte sobre Fabricio Carvalho. Se voltea de espalda sabiendo que el hombre tiene que girar y encarar. ¿Para qué? ¿No? Para que Anderson Lima te vacune. El otro día me lo comentaba Hugo Tocar, el técnico de las selecciones juveniles. Yo me vuelvo loco. Dice que los centrales salen muy afuera a pegar. Dice, ¿para qué? Si están a 40 metros de lado. Bueno, es este fútbol moderno. Usted me dio pie ahora. No sabe cómo yo me enojo solo.
a veces no expreso, como dice, este es un viejo rezongón, es un antiguo, Blanco protestó, se lleva amarilla. Amonestado para el Chelotto, claro, mexicano. Fue a sacar la cara por Roche. Vos, mellicito. Y haces bien en enojarte, pero... Bueno, me parece que está el gol de Lima, Catándolo Sol Lima, y se acaba la hegemonía del América. Yo creo que Boca en el fondo quiere al Chau Caetano. ¿Qué te parece? Menos viaje, no hay altura, menos equipo. Ya el hecho de volar 2 horas y media. Boca o el Cristal, perdón, no quiero hacer ninguna figura. Hasta ahora Boca. Cualquiera de los dos. Lima, el rebote en la barrera y la va sacando Rojas. Para el caso Boca es el que está más lejos de México. Está claro, más lejos que Lima, claro, el Sporting. Claro. Entre viajar 2 horas y media a San Pablo, ir a Distrito y después entrar en este caldero enorme. Oh. Esto es 2 veces la cancha de Boca, ¿eh? 2 veces, exactamente. 100.000. Ahí saque lateral para la gente de Chau Caetano, que hará el futbolista Mineiro. River se clasificó con penales polémicos. Santos pasó por penales contra un muy buen equipo que ha dejado su sello, la Liga de Quito. El Deportivo Táchira jugará el jueves en Montevideo contra Nacional, que debe hacer 3 goles para ir a penales. Central se la jugará mañana en el Morumbí, hoy para esta zona del Río de la Plata, frente al San Pablo después de Boca. Y acá Villa, que va abajo, empuja a Villa. Lo ven mal parado a Triguiño y dicen hay que presionarlo. Es Caña esto. Caña presiona igual en Boca. Igual. Igual. Revienta de zurda Serginho. Empuja a Rochen, pero lícitamente. Arriba Serginho. Hay falta del que atacaba. Perfecto. Falta de Contemo. Está amonestado. Ir a apretar es cuando el tipo está de espalda, como Triguiño, o cuando tiene la mujer insegura, la pelota. Claro. La pelota es la amada del futbolista, la mujer. No hay amante, por ejemplo, en este caso. No. No hay una de repuesto. La frenaba Mateus. En el fútbol de Roche. Hay pocos amantes verdaderos. Sí. Ahí va. Corre Blanco. Blanqui. Buscando que le haga la falta a Anderson Lima. ¿Se acuerdan que el partido pasado tuvo lío con Lima, este muchacho Blanco? Lo recuerda, ¿no? Se habían agarrado en un costado. Se repite, se reedita el viejo clásico, la nueva película. En una semana. Esta vez se da en México, la otra se dio en San Pablo. ¿La vemos repetida? Blanco buscó la falta aviesamente. Estaba esperando que lo toque, de atrás. Y después se hizo el enojado. Ataca y ataca. Lucio. No puede girar Gilberto. Lucio que la busca. Qué falta fuera del área. La cobró al revés después. Era al revés. Primero era la falta para el Chau Caetano. La mete Castro. Pica Blanco. Lo quiere desbordar a Lima, que no marca bien, pero ataca muy bien. Lo va a encarar a Lima, mete la bicicleta Cuauhtémoc, llega a devolver el zurdo Serginho. Oviedo llegó tarde de nuevo, no está, no cambia bien la velocidad. Está bien, que para un longilíneo es complejo este tema, ¿no? Pata larga, cambiar de marcha, es más fácil hacer los cambios con la palanca corta. Exactamente, Carvalho, Triguiño, faltan 28 y habrá penales y esto queda así. Un empate clasifica al Chau Caetano. Un gol más, clasifica al América, el rebate de Mineiro, salva el córner Antonio Banderas, el loco José Ríos. Vamos Adolfo, vamos. Sacará la pelota, sacará la pelota Río, la imagen de Anthony Quinn. ¿Cómo está Anthony, no? Tremendo, falta bailar sorba. Exteriormente, con la ropa tirando. No sé qué procesión va adentro. Exteriormente frío como se dice. Frío como un templo. Glaciar. Bien holandés, ¿no? La sacan a la derecha para que arranque Roche. La tira por bajo Roche. Navia que descarga. Se la pusieron a Cuauhtémoc, creo que fue, no Navia. Era Cuauhtémoc, que ya estaba peleando en el otro lado. No llegaba Navia, rebotaba la pelota de Anderson Lima. Que allí lo marca Navia. No sé si tiene una cofia en la cabeza en lugar de una vincha Navia, ¿no? Look espectacular. Exótico. Está haciendo la segura cuando desde pibe nos hacíamos la toca para tener el pelo lacio. Nos poníamos la redecilla en el pelo. Eso no es el poco hombre, no, cuestión estética. Yo una redecilla me he puesto. Eran modas. Bueno, parece que tiene una redecilla de toca el amigo Navia. Se planchaba el pelo, años 70, la época de los hippies. Tiro libre a la izquierda.
al conjunto americanista. Atención que acá lo puede ganar el equipo mexicano. La va a colocar Pavel Pardo. Hay dos en la pequeña barrera que va a formar la gente del azulado. Era Mineiro. Atención que lo buscarán a Rojas o a Rochen del otro lado, del lado opuesto a la pelota. Esa es la idea táctica. Larga para Rochen, era para Blanco, saca de cabeza el número 4, Di Niño, porque toma zona el Sao Caetano. Oviedo, Castro, Oviedo, juega hacia atrás Oviedo, en el relevo Germán Villa, la puede prolongar a la izquierda para Pavel Pardo. Quiere pasar Pavel Pardo, la hizo bien con Mendoza, va hasta el fondo Mendoza, se nubló Mendoza, se la van a sacar. Lo presionaba Mineiro, cortaba Mateu, la mete Pardo, pelota profunda. La aguantó de primera Villa, la quiso tirar al punto del penal para el 9. Escaña. Navia, muy bien el arquero Luis Silvio. Escaña Villa, todo un toque. Todo sencillo. Falta, a destiempo lo tumbaba el jugador Mendoza al futbolista Mineiro. Le pegará Anderson Lima. Faltan 25 minutos y hasta ahora habrá penales. La mete Lima. Carvalho. Marcelo Matos. La esperaba Fabio Santos. Recuperación de Rojas. Carvalho. Mateus. Barría Davino. Ahora Triguinho. Rebota en Castro, que se lo está comiendo a Triguinho. Frena Castro. Tiene menos técnica pero más vértigo. Ahora Oviedo, que elige la derecha. Acompaña Navia, Oviedo, 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 Oviedo. De cabeza estaba devolviendo Anderson Lima, la hizo muy bien Oviedo. Esta vez se estiró bien, después terminó mal la jugada. Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco, Oviedo en el punto del penal, ya pasa a la izquierda Mendoza, a la izquierda va Blanco, quiere patear Blanco con el hombre encima, no. Es el capo, el dueño del equipo. El capo, claro. Y nadie le dice nada. No, es un cacique. Porque ahí regaló la pelota. Es un cacique, Cuauhtémoc. Tiene el mal de Montezuma, que no la larga nunca. A usted le agarró el mal de motocicleta, que era el Nioba cuando llegó, ¿no? Se mandó algo de una hierbita o el hielo y a la bolsa, ¿eh? A dejarlo la garganta en el baño. Ese famoso mal de Montezuma. Le pasa a los que no están habituados con el agua mexicana. Me acuerdo de aquel compañero nuestro, Roberto Carneval. Ah, Carneval, el hombre de los salamines de Tandil, ¿cómo no me voy a acordar? Creímos perderlo. Sí. En la tercera noche de distrito. Sí, se fue por la cloaca. El centro largo para que llegue Navia. Había que sacarlo de los pelos. Y arranca, pues a todo nos pasó. Es una cosa fisiológica, que no se enoje nadie. La tiene Mateus. La recibe Marcelo Matos, la descarga con Mateus. Otra vez Mateus, que no es Lothar. Atención que se venía con el pase cerca del área Fabio Santos. La calzó mal y hay lateral del América que era Rochen. Está con el freno de mano puesto Schumacher América, ¿eh? Está medio durazno el tema, ¿eh? No sé qué pasa, no pueden. No se animan. Están acotados los dos. Yo recién pensaba, este equipo maneja bien la pelota. Cuando vemos esta acción sobre Fabio Carvalho, tomado por parte de Rochen. El primero fue afuera del área, te digo. Lo acompañó hasta adentro. El primero fue afuera del área. Lo acompañó hasta adentro. Era casi un tiro libre, era un penal para Anderson Lima en ese orden. Quería decir, don Juan, el centro a veces es dividir la pelota. El centro clásico, a la olla. Como una actitud heroica o de apuro, de impotencia. Mire que bien Blanco se la tiró para Castro, perdóneme, Tarito, pica y se va. Perfecto, pasó muy bien por afuera. Es dividir la pelota, decía, por favor. Pero, a veces, una pelota bien jugada, pasando un palo, sorprende. El América no entró en esa retórica. Allí sorprendió Blanco con ese taco dejándolo solo a Castro. Esa fue buena por afuera. Esa fue buena. Un jugador inteligente. Pero hay poca gente que llega acompañando. Ser equipo no se juega en ataque. O lo respeta mucho al Sao Caetano. Es que es un equipo prolijo, Tano, el Sao Caetano. Sí. No luce tanto de lo que. Y si no, a menos de lo que realmente muestra. O al América, que está en larguísimo que hacer en el fútbol mexicano. Sí, no es un poderoso como. No le sobra pierna. No le sobra. No le sobra. Está jugándose la entrada a los playoffs, falta una fecha en México, el fútbol que se hace por Fox. Anderson Lima, que peleaba con Mendoza cuando reventaba finalmente el mediocampista Mineiro. Arriba Mateus. Perdía Pardo, chocaba con Carvalho. Rochen, que queda libre cuando Davino va a tomar marca en el medio. Ahora Castro, encima del Gilberto.
Se resbala Oviedo, le quedó para el zurdo Triguiño, ataca Triguiño. Lucio, venía Mineiro, lo encara Rojas, el centro de Mateus, déjala ir, Antonio, José Antonio Río. Mirá que livianito Mateus, ¿eh? Mauricio Carvalho se da vuelta enojado. Los cambios poquito por ahora. Está el Flavio Lucio también. Poco. Sí, no está en el banco Somalia. Sacaba la pelota para que devuelva de cabeza finalmente el jugador Triguiño. El público de América pide la certificación del pase a cuartos. Es decir, está bregando por otro gol. De aquí sale el rival de Sporting Cristal o de Boca, entre América y el Sao Caetano. Boca Cristal mañana por Fox 7:30. Luego, desde Brasil, San Pablo Central. Y el jueves con el Tano desde Montevideo y Walter Queijeiro estaremos en vivo del Centenario para Táchira Nacional, donde Nacional debe hacer 3 goles directos para ir a penales. Mateus. Lucio. Mineiro, el que predomina con la pelota ahora es el equipo visitante, Triguiño, Gilberto, Triguiño, Mineiro, saca Rochen. 3-5-2 en este momento en América. Los tres de fondo en la línea del área y los volantes ahí apretaditos. Mateus. Apretaditos pero sin impedir este remate. Se preocupa el señor Leo Benacker. Sí, o le duele una muela o se preocupa, una de dos. Le pegará el arquero Ríos. Ya ganó River por los penales con una polémica en el remate de Montenegro que se repitió por el adelantamiento que según interpretó el árbitro del arquero Luchetti. Hubo falta contra Mineiro, ahí es un tiro libre de enorme riesgo porque ahora sí, Anderson Lima o el zurdo Gilberto la pueden meter en un ángulo. Está más para el zurdo, pero Lima le puede pegar por afuera de la barrera. La falta fue de Rochen y después de Davino contra Mineiro. Muchas infracciones por parte de Pablo Rochen en el segundo tiempo. Pedí cinco. Bandera. Cuatro. ¿No? Pedí cinco, Antonio, que te cocina, sos bajito, te la mete Lima por arriba. Acordate el partido inicial contra Ochoa que se la metió por abajo. La está ubicando el jugador Mateus. Me parece que Mateus no la toca acá, ¿eh? Para mí es Lima o Gilberto. Lima por afuera donde está ubicado el número 9 Navia. Si es Lima la mete por el costado de Navia. Y esto no es saber, sino conocer cómo patea el equipo del Sao Caetano. Hay 3 en la falsa barrera. Lima o Gilberto. Lima. Creo que no fue Lima, fue el número 24 Mateus. Disculpen ustedes, fue Mateo. Por eso me llamaba la atención. ¿Cómo regala un tiro libre? Y ahí se lamenta. Yo no lo vi patear a Mateo, pero me parece que Anderson Lima tiene mucha más precisión. Quiso pegarle con la pierna derecha por afuera de la barrera. Tenía una falsa barrera que le invitaba, pero la desechó. Por ahí pasaba la pelota. Subía Mendoza. Estaban bajando otra vez a Blanco. Lo tumbaba Lima. De cualquier manera, América juega con fuego, ¿no? En ese tipo de infracciones. Que tienen a Rochen por lo general como autor, hablo de la segunda etapa, que te dejan chances muy francas. Con el gol de Navi, América lo que está haciendo es forzar a los tiros del punto del penal, porque el Sao Caetano tendrá la chance hasta ahora quedan, a 11 metros. Quedan 20, Juan. 17 más 3 de alarma. La meterá Pavel Pardo para que la peine Mendoza. Larga para el arquero Silvio Luis, que mide 1.91. Pues hay falta de Navia contra él. Lo ha insultado en portugués. ¿Te digo qué le dijo? Sí. Hijo de aquella señora. Hijo de aquella madama. Filo de aquella madama. Filo de aquella madama. Y Navia lo entendió. Clarito, ¿eh? Los labios de Silvio Luis. Va arrancando el hábil Mateus. Villa. Recibe. Con ese pelotazo, Castro, Blanco, Oviedo.
¿Cómo divide la América la pelota? Peor momento del partido por parte de América. Anderson Lima. Por afuera está jugando número 7, que es mediocampista de todo sector. Llamado Mineiro. Ahí saque lateral para el Chau Caetano. Muricy habla, gesticula, se mueve. Verá que eres una estatua. Con la pelota en el costado derecho, siempre Castro. Ataca el América en el final. Aquí aparece el rival de Sporting, no de Boca. Ríos. Lo saca de posición a Carvalho. Se cae Cuauhtémoc y la regaló porque se vino Gilberto. Vuelve Rochen. Ahora sí Cuauhtémoc. Oviedo. Lo hace lento Oviedo. Lo hace rápido Germán Villa. Se vino el caña que tiene el América. Cuauhtémoc. Pavel Pardo. Se protege y se repliega el Chau Caetano. Está muy parado América arriba, fíjate. No se mueve. Los de adentro son macetas. Castro. A ver. La cuerda de Villa y la saca de cabeza al lateral Tano, el jugador Serginho, lateral para el América. Es el único que busca Villa. Está muy parado el equipo adentro. Mostrame adentro que se viene el centro para el América. Castro y el centro al punto del penal, la baja Navia, saque si quiere ganar. Cuando había falta de Blanco que el árbitro ignoraba. Navia, se le escapó la pelota al chileno lateral para el Chau Caetano, se apura Anderson Lima. Corre Mineiro. La profundizan con Mateu. Llega primero Davino a la pelota. Recupera rápidamente el balón la gente del América con Germán Villa, que va hasta el centro. Por la derecha siempre está Castro. Davino, Rochen. Ya pasó River, ya pasó el Santos. Navia. Upa. Un punto el penal. Se hacía un ruido, la tiraba afuera Anderson Lima. Flojito lo del América, ¿eh? ¿Verdad? Ninguno esperaba mucho flojito, más. Flojito, flojito. Se hablaba de los candidatos para las finales. Hasta en actitud. Insisto, uno no está dentro del plantel para conocer cuánto rollo físico hay. Pero no lo desborda en ningún momento. Ahora quiere desbordar Cuauhtémoc. El remate que rebotaba el Serginho y el lateral del América cuando había pateado. Por desborde me refiero a una actitud colectiva, ¿no? Villa. De apretar, de decir, bueno, sí, sí. Hacemos pesar esta leonera, que es el Azteca. Castro que llama a la gente para que vaya invadiendo el área visitante. Cuauhtémoc, Castro, otro centro para dividir. Cuauhtémoc que no podía. Y la saca el mediocampista Mineiro. Carvalho. Davino jugará con el arquero Ríos. No, no va a jugar con él. La acción anterior de Blanco con Marcelo Matos. Ahí le pisa el pie Marcelo Matos. Buscó el penal, ¿no? De ninguna manera. Es cansadito, me parece. ¿Listo? Quiere fabricar. A ver. Blanco y Serginho. Se calentó Blanco. Mirá cómo lo va a buscar. Mirá cómo está el mellizo Blanco. Siempre. Igualito a vos, Guillermo. Mirá, es igual, ¿eh? Siempre a mí. ¿Te gustó? Calentón, ¿eh? ¿Te gustó? Está viendo Guillermo la concentración de Boca en su casa. Está riendo. Guillermo tiene más técnica. Más pícaro, Blanco va muy al choque, está muy expuesto públicamente. Ahí lo toleran, cuando saca de México le van a dar como cualquier hijo de vecino. Mendoza. Oviedo, se agacha y devuelve. Yo no sé si no le conviene al Sporting una Boca. Juega con el América, te digo, viendo a la luz de lo que hicieron los dos partidos. Porque Chau Caetano es un equipo mucho más prolijo. Lo que pasa es que el Azteca pesa. Y, mucho, y el viaje pesa. Geográficamente hay mucha diferencia, Juan. Más para Boca que para el Sport. Hay mucha diferencia. Boca si sigue arriba en el torneo local, el torneo de la Argentina, para mí el primer mandamiento del fútbol, sí. Respetar el torneo. Uy, como pasó Carvalho. Uy, que aquí está el gol del Chau Caetano. ¡Gol! Triguinho. Caetano Triguinho, el de los goles clave,
Triguiño, igual que contra Peñarol. En la definición correcta ha empatado el Sao Caetano 1-1. Triguiño. ¡Qué gol! ¡Qué buena aparición! ¡Qué buena salida sobre la izquierda de Fabricio Carvalho! Acá lo tiene. Abre sobre la izquierda, con la zurda la juega adentro. Apareció, sorprendió Triguiño. No es cuestión de correr, es cuestión de aparecer. ¡Qué bien apareció Triguiño! Germinaron todas las mieses del Triguiño que tiene Sao Caetano en su campito. Con este gol de Triguiño, Sao Caetano esperará del momento a Boca o el Sporting de Lima. 10 minutos le queda al Sao Caetano para aguantar y clasificarse. 10 minutos, un poquito más, le queda al América para esperanzarse con los penales, ni siquiera con la victoria, con los penales. Está. Veníamos marcando un equipo parado, ¿no? Sí. Hasta físicamente. Levanta Carvalho y por afuera quiere romper. Cuando saca de cabeza para darse las rojas a Antonio Banderas, puede jugar con la mano, obviamente. Cuando estaba presionando Mineiro, un gran ingreso por el medio del zurdo Triguiño, que juega de lateral, bien recostado en la banda izquierda. Sale Pavel Pardo, la mete con la derecha, a la izquierda para Cuauhtémoc. Irrumpe Marcelo Matos tirándola afuera, saque de banda, se desespera la América ahora. Lo hace Cuauhtémoc, el gol del América le dará la tranquilidad de los penales, porque ahora está 1-1, centro de Mendoza. Navia no llega. Aparecieron los centros de los que hablábamos. No es que uno se enamore, es más, ahora Blanco pide la hora, pide tiempo. Una gran victoria con el gol de este hombre que hizo 2 goles en la Copa, Triguiño. Está consiguiendo el equipo de Sao Caetano. Qué buen derechazo, ¿eh? El valor de las dos piernas. Absurdo, no necesitar un tiempo más para cambiar de perfil. Y también acompañaba rápidamente otro futbolista. Creo que era el chico número 7. Mineiro. Pero la sorpresa en apariciones de Triguiño. La figura se la dejo al Tano. Yo no tengo un gran componente. Me parece que algunos del Sao Caetano fueron picos de alto rendimiento. Navia. Serginho que lo perdió. Se vino Navia, falta. Lo van a molestar a Serginho. Serginho no es la figura, ¿eh? No. Lo van a molestar al número 15, el capitán del Sao Caetano. Y hay un tiro libre para el América que buscará forzar la diferencia para ir a los penales. Por ahora el partido está 1-1. Y por ahora Boca o Sporting jugarán contra el Sao Caetano. Por ahora en el Campanella. Y después en Lima o en Buenos Aires. Se prepara el argentino con el número 20, que es delantero, llamado Oscar Ariel González. Y se va Oviedo, lo decía el Tano, muy parado. Sacan a un mediocampista de juego por un delantero lento. No es que lo vea parado, Juancito. Sin cambio de velocidad. Un volante, un, como dicen en Italia, un trecuartista. Trecuartista, ¿no? Que no aparezca. Están pidiendo Tito la figura, Tito del Barco. A mí me gusta Fabricio. Porque en un equipo que atacó poco, aprovechó bien... y capitalizó mejor, hablo de Fabricio Carvalho, lo poco que Caetano tuvo y provecho que le ha sacado. Cubre Mineiro, me encantó Mineiro. Si no se puede esperar más, también. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no lo dejamos a usted? Métale. El centro que vino de Pavel Pardo y la sacaba Marcelo Mato. Mineiro ha sido importantísimo también. Métale. ¿Podemos ir con Mineiro? Pero sí, señor. Pongamos al 7, Mineiro, le parece bien, don Tito del Barco. Con el número 7, con Fabricio y con Triguiño, Sao Caetano encontró oro con un Mineiro. Con un Mineiro. ¿O no? Vale. No vale oro. Qué bárbaro. El sabio lo dice. Y el sabio te deja una chance de elegir. No como otro que dice, elijo yo. Gracias, sabio. Lateral para el Sao Caetano. Anderson Lima. Una... victoria, entre comillas, porque es un empate, está logrando el Sao Caetano en el Distrito Federal. Yo tengo que decirle la verdad. Me dejo endulzar por un balón bien puesto. Para mí esa apertura izquierda, el giro y la pelota adentro. Usted anda diciendo ahí la palabra sabio. Carvalho jugó una pelota de mucha sabiduría, Fabricio. Pero Mineiro es un trabajador, gran trabajador. A mí me gustan más los trabajadores que los campeones. Salió el mejor de... de América, salió Villa. Huguito Castillo a la cancha, con el número 7, argentino.
fue Villa. Un medio punta, la pelota que va llegando allí en la mitad de la cancha para que la pierda González. Insiste el América en el final, faltan seis. Levantaba la pelota Hugo Castillo, la hacía Carvalho, se apura Mineiro. Nos llega Mateus. Arriba Juan es desesperación, ¿eh? Epa, como gritan los hinchas del América. Utilizando término turfístico, la perrera brava. La perrera es la popular en el turf. Y ahora Pavel Pardo. El centro de Pardo, la baja Navia, le queda para Huguito Castillo. Se la saca Matos y corre Mineiro. Mirá cómo va ese enano. Va ese enano y va, y va. La bajó bien de cualquier manera Navia para Castillo. Si Valencia y Carlitos Bianchi estaban tomando nota del América, van a tener que tirar los papeles al demonio para tomar nota del Sao Caetano, porque nos parece que salvo un milagro, los brasileños pasan a los cuartos. Pero faltan seis, que van a ser ocho y van a ser bravos. La mete Cuauhtémoc. Fue la pelota, bien marcado por Lima, Reinaldo Navia. El chico que se apura. Y habrá una variante más. Los dos buscando prevalecer con el cuerpo. Se va Davino y lo ponen al Lorito Jiménez. Mirá vos, Walter, casi un tricuartista también, un medio punto. ¿Cómo es que Benacker no se dio cuenta antes? Mandó todo al ataque Benacker. Pero ahora, si alguien tan profano como... Va Davino, lo mete a Castro atrás, lo saca Rochen al medio, hizo un lío. Castro en la derecha, Rochen de central y Roja en la izquierda, armó un lío. Si alguien tan profano como nosotros, sí, está diciendo el equipo se cae, claro. El equipo no tiene respuesta, bueno, el equipo no acosa. Benacker parecía una estatua, sí, sí, de cera. Y una gran pinta, y la pinta, viste, pero a veterano el hombre. La descargaba el Loro Jiménez, sacaba Rochen que está como último hombre ahora en lugar de Davino. Ataca y ataca el América, lo quiere ganar para ir a los penales. Castillo, Hugo, de punta Oscar Ariel González, el mendocino, Castillo. Y ahora te armó el embudo. Sí, Guiño, saliendo Mineiro, Carvalho, Mineiro atrás que espera. Bien, eso tiene un valor bárbaro. Aguantar la pelota, tenerla, no perderla. Mira Mateo, la falta de Roche que hoy estuvo muy errático de tiro libre entonces para el Sao Caetano. Y salió bien a Mateo. Sí. Te digo que se dio vuelta y no sabía dónde estaba. Lo molestaron a Roche además. Roche jugó un feo segundo tiempo. Sí, no anduvo. El otro día jugó muy bien afuera. Fue buena su acción en lo previo al gol. Segundo tiempo fabricó de estas. Contra Lucio la falta. Con la que observo, cuatro. Mínimo. Feas. El que grita es Roche. El que da indicaciones se llama Ríos. El balón parado que llegará con Lima. Pégale al arco, Lima. Lima, déjalo a Lima que patee. Déjalo que patee Lima. Justo decir que los volantes han caído muchísimo, ¿no? En la entrega física. Volante de América. Y Roche queda mano a mano. Jugar protegido es una historia. Jugar mano a mano es para realmente grandes defensores. Gilberto, toca bien el Sao Caetano, interesante equipo este Sao Caetano, el más humilde de todos los brasileños que han jugado esta copa. Allí está la figurita, ¿eh? Ustedes decían en Campanera, no eran al Pacaembu, ¿no? Es lo que yo pensaba. Para la semifinal, ¿no? Si toca Boca, tal vez si esto no viene de enero el equipo. No, no, sí. A la semifinal seguro. ¿Por el dinero? No, la semifinal van seguro. Claro, usted dice que cuartos todavía no. No, no, cuarto no. Semifinal o final, creo que está impuesto también por la Confederación. Mendoza sobre Mineiro. No tengo bien el dato, es por una cuestión de capacidad. Semifinal y final. Tiene más de 25.000 espectadores, tiene el estadio para 15.000 nada más. Estamos hablando de cuartos de final. Sí, creo que semifinal y final están obligados a cambiar. Creo que en cuarto pueden jugar allí. El remate de Carvalho, te digo porque contra el América hace dos años jugaron allí. Después cuando hicieron contra Olimpia, por el partido anterior contra el América sí jugaron en el Pacaembu. Estaba devolviendo la pelota Marcelo Matos. Ahí lateral a dos minutos del final, con el partido empatado para el América. Pardo, el centro que vino de González. Castro, se desespera para cabecear, tirándola afuera Hugo Castillo. Se parece a Iván Córdoba de cara. La pelota de Castro, Navia que no llega, Castillo que quiere anticipar, casi le da con el hombro. La intención fue buena. Me parece que ingresó muy tarde Castillo. Los cambios en el América. Este señor, aquí está animado. Esta estatua de cera. Es un maquillaje, un tono solar. Tono solar del gran Anthony Quinn. ¿Sí? Lo amonestan a Silvio Luis, sí.
la idea que le agarró la maquilladora que lo tocó usted, Carolina, o la chica de acá, ¿no? Nuestras maquilladoras son óptimas. Salvo que lo hayan agarrado a Benacca. Marcaba Roche encima de Carvalho. Devuelve la mitad de la cancha a Pardo. No podía controlar la pelota Jiménez. Gilberto la hizo volar. Ya estamos metiéndonos en la hora y de aquí en más habrá tiempo adicionado reglamentario. Un empate con sabor a victoria porque pasa el Sauquetano en el Distrito Federal. El refrán dice el que espera desespera. El público del Azteca desespera. Se avivaron los brasileños como esta historieta de demorar un poco. Antes se levantaban como resorte, ahora se quedan un año en el piso. El equipo más humilde de Brasil, de los más tradicionales y de los últimos más coperos, es este, el Sao Caetano. Usted tiene dice, 12 años de vida en primera división. Usted dice más. Don Juan humilde en historia, ¿no? Historia. Porque en reales hay buen dinero, ¿eh? No digo en historia. 12 años o 10 años de profesionalismo nada más. Equipo de barrio. La historia del Sao Caetano es un cuadernillo. Pequeño cuadernillo. Sí, nada más. Con buenos logros, ella llegó a la final. Hubo un par de ediciones más. Sí, sí. Está bien el Brasileirao. Fabrizio Carvalho, que, bueno, tiene que salir. Culpa de Rocha. Sacará el arquero Ríos si no le queda mucho al América. Se vino a la cancha Fabio Santos. Este es un mediocampista que se va a poner como central. La revienta Rochen. Está atacando con 5 desesperadamente el América. Perdió la línea el equipo mexicano. El centro del mendocino González. Acaba Mato. 3 minutos más, no le quedan demasiado y ya se han consumido 60 segundos. González. Marca Fabio Santo. La bajaba de Niño. La mataba Anderson Lima. La revienta Mineiro y falta 1 minuto y medio. El centro de Cuauhtémoc. Pegale, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc y el centro. El arquero Silvio Luis cuando metía hacia adentro González y no llegaba Navia. Ahí está el mendocino. ¿Qué pasa? Nadie. Aquí ya está. El arquero está amonestado. Se va a quedar un año en el piso. Blanco lo cabeció. Lo tiene que echar a Blanco. Lo tiene que echar a Blanco el árbitro. Lo cabeció Anderson Lima. Lo tiene que echar a Blanco que le está amagando a Lima. Le pegó un codazo, lo tiene que echar a Blanco, lo van a expulsar al tonto de Blanco, porque realmente el término es ese, es tonto. Afuera Blanco, un infantilismo de Blanco. Seamos sinceros, Juancito. Se vino amagando antes de decir una cosa. Oscar Ruiz vio una sombra, no apreció si fue cabezazo, codazo, si fue teatro o no. Hay un impacto de Blanco. Anderson Lima la agranda. Y cuando Oscar Ruiz... estaba atendiendo al arquero, ve que una sombra cae, dice, bueno, tarjeta y punto, afuera. Pero la amagaba como una pelea callejera. La merece Blanco, la merece. Era una cosa. La merece, la merece. Pero el mellizo ni a paro le pasa a él. La merece. La merece. Dos más sobre... Una falta de respeto de Blanco para sus compañeros, ha hecho unos desplantes el muchacho y todo. Señor relator, sobre los tres, dos más. Dos más. Entonces hay que agregar hasta los 94 y más, hasta los 95 se va a jugar. Hasta los 95 va. Oscar Ruiz estaba con Silvio Luis, tratando de recuperarle. La acción previa, Blanco que juega al medio. González que quiere tocar con su pierna izquierda. No lo hace nada, el arquero estaba sin... Silvio Luis retiene, Navia lo toca. Sí, ahí viene, ahí viene. Navia lo toca. Ahí viene. Pero codito, bien, pero, hay pero, un codito. Pero bien de... No, hay un codito, sí. Después Anderson Lima se encargó de... de hacerlo más grande. Aumentarla para... Muy desleal, pero aparte, sí, ante su gente. Un poco hombre. Es producto de la impotencia. Sí, con todo respeto. De la impotencia. El lateral que vendrá para el América que busca la victoria. Por ahora pasa a los cuartos del Sao Caetano. Levanta Pardo. La busca Navia. Va arriba, ganaba sin falta Anderson Lima. Y la saca Mato contra Navia. Y falta 1 minuto y lo va a aguantar ahora Mineiro. Y le va a hacer el segundo gol Gilberto, Gilberto, Gilberto. Tapó el arquero Ríos. Estuvo muy bien Gilberto, estuvo mejor Ríos. Lo espero Ríos. 1 minuto le queda de milagro cuando hay mano intencional de Fabio Santos al América en la mitad de la cancha.
Se va Rochen a buscar como punta, le va a entrar a la pelota Pardo. Vibra el Azteca. Se va el arquero Río, puedo ir. Vaya, le dijo Anthony Quinn. Va el fierrero de los gimnasios. No hay distancia, no hay distancia. No hay distancia, Pardo. Va a meter la pelota Gonzalito. La bajó Navia. Se pasaron todos. El centro pega en Anderson Lima. Corner. No es mano. Hecho. Perfecto el árbitro. Tiro de esquina para el América. Faltan 10 segundos. Partido de intenso final. Emotivo. Vibrante. Tan. Arriba González. Pican todos. Mío. Aparece Castillo. Provoca el corner. No fue. El centro que vino, la sacaron y afuera, va a empatar, ya tiene un nuevo clasificado en el Azteca, va a ser el Sao Caetano. Es que no hay intención, está sacando el brazo para atrás, Anderson Lima, ¿dónde se lo va a meter? No, cuando Castillo le pega... No, Anderson para mí quiere dejar el brazo. ¿Ah, sí? El tema es si la ve el árbitro. El tema es si la ve el árbitro. Nosotros lo estamos apreciando en una acción repetida. Había 20 jugadores... nos quedamos con Mineiro en el balance. Si usted quiere. 1-1 clasificó el Sao Caetano. Esperan Boca. Me parece que es más duro este rival que el América para Boca o el Sporting. Me parece que sí. Pero se viaja menos. Bueno, a la figura. A Mineiro, vamos. El jugador del partido llega a ustedes gracias a Toyota. Mineiro, volante de marca. Todo terreno. Apertura sobre derecha. Buena predisposición, problemas bastante serios. Hugo Castillo lo persigue a Silvio Luis. No es de hombre. Fuera de los límites del campo de juego. No es de hombre hacer eso. La gente de Sao Caetano, que quería festejar. No es de hombre hacer fue eso. Fue apretada. Muchacho. No, muchacho. No. Por algunos suplentes, creo divisar a Franky Oviedo. Está Roche, con un buzo puesto, Roche todo también. Todo el lío lo hizo Cuauhtémoc. Navia. Son 10 contra 100.000 espectadores. El arquero suplente de Sao Caetano en aguanta. Combate cuerpo a cuerpo con un auxiliar. Se la aguanta contra Pipino Cueva, te digo. La Cantinfla como está. No, se la aguanta el arquero suplente. La policía que demora demasiado. Sigue en desventaja el arquero suplente de Sao Caetano. Fabiano, arquero suplente. Aquí lo tenemos. Hacia él llegó un auxiliar de Sao Caetano para rescatarlo. Recién aparece la policía con los cascos, con los escudos. Fabiano que regresa de sus correrías. No sé qué habrán hecho los jugadores del Sao Caetano, justo fuimos a la figura. Vimos que estaban festejando, Juan. Sí, en la mitad de la cancha, solos. Sigue la gresca con gente que, apreciamos, son de la tribuna. No tienen nada que hacer en el campo de juego. Son de la tribuna, con muñequito cómico. Creo que debajo de las banderas, en el corto foso de la Azteca, se invade el campo. Bueno, si no se van los jugadores brasileños es una masacre. Ya deben de irse al vestuario, urgente. Los ultras, dicen algunos. La barbarie, les digo yo, que enfrenta a la propia policía. Vallas utilizadas como armas. Insisto que gran parte del escándalo fue provocado por el señor Cuauhtémoc Blanco. Vaya mail que vengan de México, se dice absolutamente clarito, porque uno tiene que decir lo que ve. Final tristísimo. Gente caída en el foso. La policía que los quiere apaciguar. Muñequitos, No hay ningún motivo para esto. Y la posible mano intencional de Anderson Lima en esa pelota atrás que con pierna derecha
jugó el argentino Hugo Castillo. Ahí tenemos a Anderson Lima, contenido por sus compañeros. Eso es lo que no vimos. Apenas terminó el partido. Mineiro que lo quiere calmar. Lima se comió el codazo de Blanco. La turba que se aprieta, se hacina. Esta imagen de cera llamada Leo Benacker, ausente, con o sin aviso, deja el campo de juego. No se pueden unir todavía los jugadores de Chaqueta. No, es sin manga. Es el único vestuario detrás del arco. Y deberán ir allí. Está la turba que no tiene foso y tampoco tiene reja. Claro, falta, como nos dio bien Martín Lieberman, que está por hacer un noticiero con Adrián Puente, que parte del plantel de Sao Caetano pudo meterse, que es lo que veíamos en el Sagresca con el arquero suplente. El resto está acá. Aquí no tenemos a Fabiano. Te digo, peleaste con Fabiano, te digo. El apéndice nasal de Fabiano denota que ha recibido algún cross, algún directo. Peleó en inferioridad, le recordamos. Lo acorralaron, ¿no? Pero pelea, mira lo que es el de naranja, mira lo que es el naranjín. Bravo el muñeco. Yo te digo, los arqueros con las manos que tienen, la fuerza que tienen, son todos amigos míos. La imagen de Triguiño, el autor del gol histórico en el Azteca. También está Marcelo Matos, el arquero Fabiano. No se pudo ir el 19 Lucio, tampoco Anderson Lima, uno de los más enojados. El mediocampista Fabio Aurelio. Fabio Santos gesticula a más no poder. Que era ese muchacho, que es un pendenciero. Pero ¿por qué hace la fuerza de seguridad? Hay mil hombres de seguridad que están con traje. ¿Qué hacen? Me extraña en la Guardia de Seguridad, la policía mexicana, son de no escatimar bastones. Yo en el año 86 no me dejaron la vuelta olímpica con la Argentina. Recuerdo. Me sacaron a palazo y acá no pueden controlar a 10 monos. Recuerdo aquella final, sí señor. Me tiraban los perros encima como si fuera un delincuente y acá no hicieron nada. Extraña pasividad, extraña pasividad. Usted no tenía nada que hacer en el campo de juego, ¿eh? No, yo iba a hacer notas. Claro. Usted iba, usted en ese momento iba a festejar. No. Y hacer notas. Usted iba a festejar. Yo lo recuerdo. No me deja pasar una. Ese es el lugar por donde tienen que ir los jugadores del Sao Caetano. Y así no pueden irse. Yo no iría a meterme en la boca del león. Hay una valla de seguridad que está blandida, o sea, con la que amenazan. El árbitro, te digo, la que le va a apenas dejar. Aparezca. Y aquí tiene que haber una sanción durísima. Por azteca que sea este estadio. Durísima. Para América. No, una risa. Sáquenle ese chapulín ya. El chapulín blanco. Hay un peso mosca que entró a gambetear al campo de juego. Buena falta le hizo a la América jugando por afuera. No. Eso sí, es feo, ¿ves? Sí, no, sí. Eso es una cobardía. Sí. Chapulín lo agarra, lo lleva, ya está. Hay que detenerlo. Entró a hacer una simpática corrida. No quería hacer nada a nadie. Se la dieron al que. ¿Sabes qué siempre pasa en el mundo? Que siempre se la dan al que nada tiene que ver. No tenga duda. Al guapo que pega ese pendenciero siempre se escapa. La policía, en cualquier lugar del mundo. Y el pobre Chichipío, como este pobre muchacho. Una carretilla. Se la tiran peso. ¿Alguna vez en el Estadio San Siro cayó una motoneta? Sí, señor. De la tribuna alta al campo de juego. Ahora una carretilla. Están repuestos, coche. La policía acepta agresiones. Vuelven a izar la carretilla para arrojarla mejor y peor. Usted que tiene años, algunos más que yo, no tantos. Esto era parte del Río de la Plata, digamos, y las tribunas para la cancha, ¿verdad? La gente de Sao Caetano trata de ganar la boca del túnel. Ahí le hicimos justito. Parecen haberlo conseguido. Justito. Entre palos y piedras se zambullen
Claro, porque venían por otro lado. Fabio Santos aprovecha algún objeto para ir de contraataque. Los vándalos, disfrazados de aficionados, con todo objeto posible, de madera, de metal, parecen estar contentos. Han hecho que Sao Caetano se retire del campo de juego. Lo que no toman en cuenta es que Sao Caetano los quitó de la copa. No hay foso, no hay alambre, se pasa fácil. Juan, cuando uno se enajena no hay alambre. Nada. No hay foso. No hay nada que lo detenga. Fíjate, esto es enajenación. Butacas. No pasa en el fútbol mexicano. Elementos de mantenimiento. No, no es producto. Carretillas. Conos de entrenamiento. Los malos ejemplos cunden en todo el continente americano, en Europa, obviamente. Hasta ahora en Inglaterra, en la Premier, no pasan estas cosas. Algún zoologista tendría que definir esta raza de simios centroamericanos. Yo no los conozco. Alguien lastimado. Un policía herido. Ruedo, no sea con algún objeto de metal. Esa es la salida de los que vimos blandir. El ingreso, Tano, o sí, la salida, sí, del vestuario. Bueno, Boca o Cristal jugarán contra el Sao Caetano. Penoso lo de América, ¿eh? El fútbol mexicano había vestido la Copa Toyota Libertadores. Esta noche la ensució malamente a la Copa. No hay ningún motivo. El equipo se fue cayendo lentamente. Un arbitraje correcto. Insistimos, estamos seguros que el señor Ruiz no vio ese balón impactando en la mano de Anderson Lima. Pelota que jugó Castillo en el último minuto. De cualquier manera, ninguna incidencia de juego avala esta suerte de barbarismo. El público lentamente fue yéndose del estadio. En el noticiero de Fox con Martín y Adrián tendrán el resumen del pasaje a la próxima ronda del Santos por penales, también de River, con esa polémica atajada que después fue otra vez repetida con el remate de Montenegro de Lucchetti, que estaba pisando la raya antes que pateara, que no la pisó, que la dejó de pisar. Clasificación de River al fin. Y este final bochornoso, polémico, con empate 1-1 con clasificación del equipo azulado. Sao Caetano frente al América en este estadio Azteca. Está prácticamente desalojado el estadio. Solo detrás del arco, usted aprecia dónde está la barra. La barra. Sí, la barra más bullanguera que tiene la América. Que no me gusta decir la barra. Así empezaron los incidentes. Ya vamos a ver el instante. El codo de Blanco sobre Anderson Lima. Estaban 12 minutos. Sí, cae Anderson Lima, es expulsado. El hombre fuerte, Cuauhtémoc Blanco, por parte del señor Ruiz. Ah, fue en la parte final. Iban 88 minutos, 90. Sí, señor. Lo echó solamente a Blanco y no a Lima. Blanco que regresa al campo de juego, había sido expulsado. Silvio Luis. Silvio Luis, que quiere ganar el túnel. Esa es la boca del túnel. Llegó, pero antes tuvo que lidiar. Lo persiguió con Castillo, entre otros. Son colegas, ¿no? Pero una cosa, terminó el partido, se acabó. Que se meta la gente, quizás es imposible de bancar, pero
Lamentable pasividad de la policía. Lamentable. Toleraron el ingreso de muchos espectadores, de gente para nada habilitada en el campo de juego. Aquí vemos un auxiliar de América lidiando con el arquero Fabiano, arquero suplente de Sao Caetano, que tira lo que puede. Puños, codos, patadas voladoras. Otra cobarde agresión. La policía que no lo retiene. Vienen los jugadores de Sao Caetano. Respaldará a Fabiano. Fabio Santos. Número 2. El arquero Ríos fue el único que pidió calma, el arquero mexicano. Me parece que es el único de los futbolistas de la América que fue quien no golpeó. Pero el resto estaba enajenado, estaba como loco. Ahí se paraban a Villa, en una actitud desencajada también. Sí, que estaba en un casamiento, por favor, adelante, no tiene entrada, no puede pasar a comer. En toda parte del mundo se puede hacer. Grotesco. Por parte de la salvajada. Piñón fijo, sáquenlo a piñón fijo. Esto es una salvajada, la llaman Barra Brava. La barra más salvaje de América y grotesco por parte de la policía. Sáquenlo a piñón fijo. Menos mal que dentro de la locura, ¿no? El televidente de Fox, no perdieron la chaveta algunos de los simpatizantes que estaban dentro del campo, que podría haber hecho un desastre, más allá de tirar algunas vallas o alguna carretilla como pasó al aire. Sí. Es porque en otro momento, otro público quizá cometió una masacre. Se desbordó parcialmente. Se desbordó parcialmente. Vimos un policía herido. 15 o 20. Vimos un policía herido, de repente, por alguna barra de metal, se tomaba el bajo vientre. La gente que caía al foso rodaba. La policía, que mire con qué tibieza, seguro, trata de disuadirlos. Lo deben conocer de todos los sábados y domingos. Mira, mira, dice. Dice con la camiseta número 16 de color negro. No había agua en el foso. Esto posibilitó un paso más fluido. El técnico de América, holandés, él diciendo, ¿qué hago en esta vorágine? Anderson Lima, que es retirado por sus compañeros. Muy exaltado, Anderson Lima, que además recibió el codazo en la cara a los 79 minutos de Cuauhtémoc Blanco. Trata de calmarlo, Mineiro, junto a un auxiliar. No se imaginaba este final, ¿no? No. De ninguna manera. Para nada. Primera vez que en un estadio de México aprecio... Sí, yo también. ...este calibre... ...de acontecimientos. Que aprecio tanta... Sí, esto es sin razón absoluta. Nada justifica imágenes... ...con este tema. Marcelo Matos, que se rasca la cabeza, todavía no había dejado el campo de juego. Un grupo de muchachos humildes de Sao Caetano que deben pasar de ronda, fueron a cuarto de final, están esperando a Boca o al Cristal, y que no es poca cosa. Han hecho una campaña extraordinaria con un grupito de 18 jugadores. Un matoncito cualquiera que entra a la cancha, no lo pueden detener. Dejaron ir hasta el medio para que recoteen. Salgan como un héroe para decir, anda, no ve que estás acá, te ven todo aquí. Te ven por Fox en toda América. Porque estos muchachos enfrentados contra atletas, que son los futbolistas, no duran un round. Así de simple, si uno quiere en el terreno de la pelea. No duran un round. Por supuesto. Estos chicos son atletas. Son tipos que son pesados, que caen más fácil. El tema es que Sao Caetano, que siguió en la Copa producto del repechaje, usted recuerda su definición con Independiente. Sí, señor. Es uno de los cuartos finalistas. Una campaña muy exitosa del equipo brasileño.
segunda vez que elimina al poderoso América. Segunda vez. Hace dos años pasó lo propio. 3-1 en el Anacleto Campanella y creo que perdió 2-1 en este estadio. Pero finalmente pasó por ese gol de diferencia. Fabiano, que se debe haber recibido golpes en la boca y en la nariz. Sí, porque le daban con el arquero suplente. No con la mano, sino con otro. Se aprecia en su rostro. Botellas. Ya viene el noticiero con los muchachos. Había que cerrar, sintetizar lo que fue este partido de 1-1. Creo que la gente se quedó mirando este bochornoso espectáculo por curiosidad. No pueden creer todavía que un partido terminó 1-1 y se haya producido semejante dislate. En un estadio donde habitualmente en México no suceden, pero ni la mitad ni un 10% de estos acontecimientos. Clasificación absolutamente merecida por parte de São Caetano. Estaba 1-0 abajo. Se fue acomodando en el partido a medida que América caía. Par de cambios que no variaron fundamentalmente la actitud del equipo paulista. El que fue llevado de la mano por sus jugadores base. Hablo de Mineiro. Esta es una de las últimas apariciones. Este pequeño peso gallo, peso mosca. Una aparición cómica. Que entró a gambetear. Y le van a dar como adentro un gordo, te digo, pobrecito. Porque de última. A esta guardia de seguridad que apareció demasiado tarde. La cabeza, para consumar esta cobardía, ¿no? En lugar de pegarle a los grandotes que entraban con fierro, no, le pegan a este pobre Cristiano, que no hizo más que cometer el dislate de entrar a la cancha haciéndose el vivo para decir, pase, mírenme un poquito y fílmenme. Mientras decíamos que São Caetano se fue acomodando al partido, creció, tomó el medio, le dividió la pelota, cuando la tuvo, la aprovechó de maravillas, con esa muy buena salida de Mateus para Fabricio Carvalho, la apertura y el remate con derecha de Triguinho, mucho más certero que esta lamentable carretilla arrojada desde la tribuna sobre la policía estática, irresoluta. Va y viene la carretilla. Incomprensiblemente quieta. En alguna emoción. Por fin, los jugadores de São Caetano, que pudieron ganar el túnel, desafiando toda suerte de objetos. Sí, una batalla campo. Fabio Santos devolvió algunas, ¿eh? El número 2. Sí. Están en otra cosa estos muchachos. Esta es la jugada de polémica. Esto es lo de la polémica. Para usted, dígame, ¿para usted es penal? ¿Polémica? Sí. Penal. Sí. ¿Usted cree que pone la mano? Anderson Lima deja el brazo. ¿Sabe que para mí quiere sacar la mano? Para mí Anderson Lima deja el brazo. Pero es interpretación de la... Juan, de cualquier manera... Podía haberlo dado y se evitaba este lío. No, dice que fácil. Es que estuvo muy bien Ruiz. Habría que hablar... No sé si estuvo bien. Si habría que hablar con el señor Oscar Ruiz. ¿En qué línea estaba? Si vio la jugada. ¿Cómo la aprecia él? La pelota de Hugo Castillo con su pierna derecha da en un brazo que permanece en acción de cortar. Pero, la trayectoria, si tiene que cortar el brazo, ¿cómo hace? ¿Cómo lo mete atrás? Para, fíjate el otro brazo. ¿Cómo lo pega? El otro brazo no está en ese tipo de elevación. No. Para mí, igual... Está flexionado. Es parte del juego. La International Board no quiere televisión, no quiere este tipo de imágenes. Nada. Porque dice que las infracciones hacen al juego y los fallos... acertados, cerrados, sí. Hacia el juego. La pausa hacia el juego para despedirnos después del resumen, porque esto se ha prolongado. Ya venimos.